Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que tus caminos.
estatura llegar. Voy completamente a ese mundo y ven a Cristo glorificado en mí. Tu espíritu habite en mí, no solo en mi cuerpo, ni solo en mi espíritu, sino que vivifique mi alma. El Jordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar. Poseemos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. El Jordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar. Poseemos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. El corazón que he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó. Tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas. Juan come el libro y profetiza, es el mensaje que Dios nos dio. Sea visto en mí, no seré como Eva, que a tu palabra despidió. Yo seré como la mía Esther, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. Recordando el rival, siguiendo a la podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Recordando es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Hazme oro fino, Señor, reflejo se ha visto en ti. No seré como Eva, que a tu palabra despidió. Yo seré como la reina Esther, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. Recordando es vital, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera. Recordando es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová.
Cristo recibió su nombre. Y el Pentecostés de lenguas, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre. Y el Pentecostés de lenguas, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, que ella vía la vida falsa y la verdadera, cambió de nombre y fue llamada a Jesús. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos en esta tarde un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, y para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, que nos guíe y que nos honre con su presencia. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, en esta tarde nos sometemos ante tu presencia, que es tu palabra, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu, el mismo que nos sacará de este espacio llamado tiempo a vida eterna. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día de compartir estos mensajes gloriosos a través de la lectura. Oh Padre, un mensaje glorioso que ha venido para este último tiempo, Señor, un alimento especial para águilas, oh Padre amado. Señor bendito, guíanos, Señor, en esta tarde con tu Santo Espíritu, porque queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra y aprovechar, porque el tiempo ya no hay más, oh Padre. Te pedimos los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, escuchando y sea participando, Padre amado, guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Manera de Volver. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 41. Vamos a regresar un párrafo para formar el cuadro. Párrafo 40 dice: ¿saben la razón que hacen eso? Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. Yo me refiero al verdadero nuevo nacimiento. Oh, todos dicen: seguro, yo creo que uno debe nacer de nuevo. Sí, señor, sí. Pero cuando se trata del verdadero nacimiento, ellos creen en el nuevo nacimiento por medio de estrechar manos, recitar un montón de credos o alguna otra cosa.
Ellos le llaman a eso el nuevo nacimiento. Eso no es el nuevo nacimiento. Ellos tienen miedo del nuevo nacimiento. Escuchen, cualquier nacimiento es un desorden. A mí no me importa si es una pocilga o donde sea. Es un desorden cualquier nacimiento. Y así es con el nuevo nacimiento. Los hará hacer cosas que ustedes no pensaban que harían jamás, pero trae vida. Y antes que ustedes tengan vida, tienen que tener muerte. Antes de que una simiente pueda reproducirse, tiene que morir y no solo morir, pero se tiene que podrir para poder obtener vida nueva de ella. Tiene que morir y podrirse. Y así tiene que ser todo pecador y todo hombre, no importa qué tan educado sea y qué tan culto sea, cuántos títulos tenga en la iglesia y demás, cuántas de estas cosas, en cuántos colegios él haya sido educado, él tiene que morir a su propia teoría, él tiene que morir a sí mismo, tiene que morir a todo para volver a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo hará llorar y gritar y hablar en lenguas y brincar de arriba abajo y comportarse como un maniático. Pero él tiene una nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que tener nueva vida. Eso es lo que se requiere para lograrlo. Él tiene que tener nueva vida. Tienen miedo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un desorden. Parágrafo 41. Miren, ellos le llaman al nuevo nacimiento a todo, seguro, yo creo en nacer de nuevo. Y ellos dicen que han nacido de nuevo y niegan la palabra. Dicen que tienen el Espíritu Santo y toman las escrituras que claramente enseñan la Biblia. ¿Cómo es? Y luego dicen, eso fue para otra edad. Y me quieren decir que el Espíritu Santo que está en ustedes testificará que eso fue para otra edad. Cuando él dijo que es para vosotros y vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él no puede mentir. Y si hay un espíritu en ustedes que niega que eso es la verdad, entonces no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escribió la palabra. Amén. Es lo más claro que yo sé decirlo. Se requiere muerte para producir vida. Ustedes tienen que morir a su propio pensamiento, tienen que morir a su propia teología, tienen que morir a sí mismos, a sus propias maneras humanas, tienen que ser regenerados, una nueva criatura, una nueva creación, antes de que puedan ser eso. Ustedes no pueden ser los dos al mismo tiempo, tienen que morir a uno para poder nacer en el otro. Trae un desorden y también causa un desorden, pero ustedes tienen nueva vida. ¿Qué diferencia hace eso? Ustedes tienen que hacerlo. Párrafo 42. ¿Sabían ustedes que en otro tiempo nosotros ni siquiera podíamos inocular a la gente contra la fiebre tifoidea? Estoy mirando a una amiga mía, una enfermera, sentada allí mirándome mientras que hablo esto, pero eso es correcto. La hermana Dowsch. Hubo un tiempo cuando ellos no tenían la inoculación contra la fiebre tifoidea. Miles murieron de eso. Hubo un tiempo cuando ellos no tenían la inoculación para la polio. Miles y miles de niñitos murieron. Pero ahora no hay excusas. Tenemos la inoculación. Eso es correcto. Muy bien. Párrafo 43. Miren, hubo un tiempo cuando esta toxina o bálsamo que llamaremos la toxina de Dios, no era muy perfecta, porque era por medio de la sangre de cabras y ovejas y ganado y demás. No quitaba el pecado exactamente, solo cubría el pecado. Un hombre tenía que ir año tras año para hacer su confesión y demás. Hubo un tiempo cuando era así, correcto. Pero ahora el que tributa este culto limpio una vez no tiene ya más conciencia de pecado. ¿Y qué es pecado? La incredulidad. La incredulidad. ¿En qué? La palabra. Ciertamente, si ustedes dicen que creen en Dios y niegan su palabra, pues ustedes no le creen a Él.
Si ustedes dicen, yo le creo al hermano Branham, dicen, pero él está errado, él está bueno, ¿cómo pudieran hacer eso? Ustedes no pudieran hacer eso. Yo sabría que ustedes estarían errados porque ustedes no me creerían. Si ustedes dicen que creen en Dios y niegan su palabra, bueno, entonces ustedes no creen en Dios porque Dios es su palabra. Ustedes simplemente no pueden hacerlo. Ustedes tienen que aceptar la palabra. Esa es la manera de volver. Volver por medio del sendero de la palabra y la palabra es Dios. 44. Miren, nos damos cuenta de eso y vemos que en un tiempo esa inoculación no era muy efectiva. Había siempre una conciencia de pecado y él tenía que venir año tras año y presentar su ofrenda. Pero ahora en Hebreos nos dice que si el que tributa este culto ha sido limpiado, él ya no tiene más conciencia de pecado, o en otras palabras, no tiene más deseo de pecar. Toda la cosa se ha ido de él. No hay más. Ustedes no tienen que pecar todos los días, no tienen que hacer estas cosas. Lo hacen porque deliberadamente quieren hacerlo. Y la razón que deliberadamente quieren hacerlo es porque ustedes nunca han muerto a sí mismos. Hermano, yo sé que eso quema, pero es bueno. Cuando ustedes mueren a sí mismos, entonces llegan a ser una nueva criatura. Entonces esas cosas desaparecen. Y si ustedes tratan de actuar como si las tienen, antes de que ustedes las tengan, es como yo dije el otro día, como un mirlo tratando de ponerse plumas de pavo real en sus alas, diciendo, ven ustedes, yo soy un pavo real. Él no lo es. Eso es algo que él se ha puesto en sí mismo. Tiene que crecer de adentro hacia afuera. Y de esa manera es con el Espíritu Santo. No es algo que ustedes se unta o algo así. Es un nuevo nacimiento. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Y estas virtudes del Espíritu Santo tienen que proceder de adentro hacia afuera. Y cuando el mundo y el pecado y el cortarse el cabello y el maquillarse vienen en contra de la palabra de Dios, muestra que el Espíritu Santo no está allí. Esa es una evidencia directa. Así que, ¿cómo lo llamaría usted? Prostitución pentecostal. Eso es exactamente correcto. Cometiendo fornicación espiritual en contra del Dios del cielo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra es esa! ¡Oh, eso es horrible! Sí, señor. 45. Miren, nos damos cuenta que cuando el hombre trata de encontrar un suero, un doctor, para darle a su paciente, para inocularlo contra la enfermedad, él primero lo prueba en un conejillo de indias y ve si funciona. Pero Dios no hizo eso. Él nunca tomó a un conejillo de indias. Él lo usó en sí mismo. Un buen doctor que quiere probar un suero, si él no sabe si matará o curará, él mismo debe aplicárselo primero para enterarse antes de que él se la ponga a alguien más. Y Dios, para poder aplicar este suero, tuvo que hacerse carne y habitar entre nosotros. Un pariente redentor, amén. Dios tuvo que llegar a ser hombre para que él pudiera aplicar el suero. Y él recibió su inoculación en el Jordán, amén, cuando él salió en el río junto con Juan y fue bautizado. Y luego descendió la inoculación. La toxina cayó del cielo como una paloma diciendo, este es mi hijo amado en quien me complazco morar. Él fue inoculado. E inmediatamente después que la inoculación vino, vino la prueba. Y todo hombre, tan pronto que ustedes reciban el Espíritu Santo y llegan a estar inoculados, todo demonio del infierno se volverá en contra de ustedes, aún su propia familia. Algunas veces los rechazarán. Su esposa, su esposo, su pastor, ustedes son echados a puntapié de la iglesia. Ustedes son burlados, mofados. Es la prueba. Amén. Párrafo 46. Dios llegó a ser carne, uno de nosotros, para que él pudiera aplicar la inoculación y llegar a estar sujeto al pecado, porque él nació de mujer. Él fue tentado en todo aspecto como nosotros lo somos, y él no podía hacerlo mientras que estaba en el espíritu. Él tuvo que llegar a ser carne para ser tentado, para aplicar la inoculación, para aplicar la toxina. Él quería mostrar que su toxina era apropiada. Amén. Así que él se la aplicó en el día de Juan lo bautizó, cuando la toxina descendió del cielo y lo llenó. Luego vino la prueba.
hizo efecto en toda prueba de escarnio. Hizo efecto cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo para darle el mundo y todo reino. La inoculación hizo efecto, se mantuvo, el mundo lo miró a él, la iglesia lo miró a él, los cristianos lo miraron a él. El diablo le puso toda prueba que él pudo y todavía hizo efecto. Amén. Cuando él estuvo ante ese montón de sacerdotes educados, dijo, ¿quién de ustedes me puede condenar de pecado? Amén. Esa inoculación se mantuvo allí. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras de mi Padre, entonces creed a las obras. Ellos dijeron, tú eres un hombre haciéndote Dios. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no lo creáis. Dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Mis obras hablan más fuerte que lo que mi boca puede. 47. Eso es exactamente correcto. Ustedes son los que son por la manera que viven. Ustedes no son lo que son para la manera que hablan, o por la manera que se visten, o por la manera que son, sino por la manera que ustedes viven. Eso es lo que lo hace, lo que ustedes son. El exterior expresa lo que hay en el interior. Y esta generación hueca, superficial, jugadora de baraja, que fuma cigarrillos, que se llaman a sí misma cristiana, mujeres que se cortan el cabello, bailarinas, fanáticos de la televisión, de chistes sucios, llamándose a sí mismos cristianos, ustedes necesitan a una inoculación. Regresen de nuevo a Pentecostés. Eso es correcto. Estamos en una gran necesidad. Perdón. Párrafo 48. Hizo efecto en Jesús cuando él fue probado por todo lo que un hombre pudiera ser probado. Toda tentación que alguna vez haya venido sobre un hombre vino sobre él, pero esa inoculación hizo efecto. Si ustedes quieren saber si va o no a hacer efecto esta cosa, si está apropiada o no, mírenlo a él. Él fue su ejemplo, hizo efecto para él, hizo efecto en toda prueba, hizo efecto cuando él se paró allí y pudo discernir los pensamientos de la gente y lo llamaron a él Belcebú. No lo detuvo. Él siguió adelante exactamente igual. Cuando él supo los pensamientos en sus corazones, cuando él miró hacia allá y le dijo a la mujer junto al pozo que ella tenía cinco maridos, le dijo a Pedro cuál era su nombre y demás, ellos dijeron, este hombre es un adivino. Miren, él no dijo, bueno, quizás yo estoy equivocado, quizás hizo efecto, porque él sabía de dónde vino. Párrafo 49. Yo le pregunté a mi clase la otra noche, cuando estábamos predicando sobre el capítulo 3 de San Juan, yo dije, los voy a dejar en suspenso sobre esto hasta la próxima reunión. Cuando Jesús estuvo allí y dijo, nadie subió sino el que subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se requiere la inoculación. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y allí estaba él parado hablando con Nicodemo. Y en la iglesia lloran, luego lo ignoran por varias horas y de repente se olvidan. Yo dije, eso probó que él era Dios, él es omnipresente. Eso es exactamente correcto. Seguro, él fue inoculado. No soy yo el que hace estas obras. Es mi inoculación, mi Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras y las obras que yo hago, San Juan 14, 4, 12, 4, perdón. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué está pasando hoy en día que ellas pueden condenarlo, decir que es del diablo? Ellas todavía no han sido inoculadas, no saben qué es el suero. Esa es la razón. Es la incredulidad y la incredulidad es pecado. El que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad es lo que lo causa. Párrafo 50, por último. Hizo efecto. Ellos fueron y le pusieron un trapo en su rostro. Miren, un hombre que tenía el poder para hacer estas cosas. Ese es el problema con nuestro movimiento pentecostal. Escúchenme, voy a decir algo, no para lastimar, sino para curar. Cuando un hombre viene a ustedes que tiene un truco que puede contestar todas sus preguntas, olvídense de eso.
Todo aquel que les puede decir la interpretación de sueños, que puede sanar toda enfermedad y que puede hacer todas estas cosas, ¿y qué cosas? Él es un hombre con algo que puede hacer todas las cosas. Eso es contrario a la palabra. Él tiene la respuesta para todo. Es contrario a la palabra. Tengan cuidado con eso. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La manera de volver. Servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La manera de volver. Párrafo 51. Así es el día de hoy. Son hombres que se entusiasman todos y se van tras las emociones de la carne y le ponen interpretaciones a cosas cuando no es esa la interpretación. Ya estoy cansado de eso, yendo por toda la nación y oyendo estas cosas. Yo no quiero lastimar los sentimientos de nadie, pero esta noche es la noche en la que les estoy diciendo la manera de volver, cómo regresar a la cura. Eso es exactamente correcto. Si un profeta profetiza y eso que él dice no se cumple, entonces no le crean. Eso es correcto. Pero si en verdad se cumple, créanle, porque soy yo el que ha hablado, dijo el Señor. Allí estaba Jesús. ¡Qué ejemplo tan maravilloso fue él! ¡Qué ejemplo fue Pablo! Allí él tenía el poder para herir a un hombre con ceguera, sanar a los enfermos, devolverles a los lisiados su sanidad, todas estas cosas. Y luego, ¿se pudieran imaginar la última parte de su ministerio cuando él se quedó allí y permitió que el calderero detuviera su reunión y lo expulsara de esa región? Yo me imagino que algunos de los críticos dijeron que él había perdido su poder para herir con ceguera. No, no, él no tenía un truco. Él tenía el Espíritu Santo. Él solo obedecía a Dios. Me imagino entonces, él dejó a su amigo enfermo allá, Trófimo, allá en un lugar enfermo. Me imagino que él perdió su poder para sanar. También él llevaba un doctor con él, un sanador divino, llevando un doctor con él, Lucas. Dios estaba a punto de coronar su ministerio, porque Pablo siempre quiso sufrir por lo que él le había hecho a Esteban. Era su deseo. ¿No saben cómo el Espíritu Santo le habló y le dijo que no subiera a Jerusalén? Él sabía que él iba a subir para morir por Jesús. Ese era el deseo de su corazón, morir por él. Miren a Jesús, que podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos y hacer todas estas cosas y predecir y decirle a la gente, y sabía los pensamientos de su corazón, estando allí en el patio de Pilato, con un trapo envuelto alrededor de sus ojos de esta manera, y un soldado romano, un montón de ellos borrachos, y los escupitajos de ellos en su rostro, y la barba sacada de su cara, pegándole en la cabeza con una caña, y luego pasándose la caña, y diciendo, di. Le quitaron el trapo y dijeron, dinos ahora, tú eres un profeta, dinos quién te golpeó, te creeremos. Él nunca abrió su boca, seguro, él no tenía un truco, era Dios. Desprenden tus manos de la cruz y desciende y creeremos.
Sinceramente, nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos los siervos de Dios. Si tan solo lo pruebas y desciendes de la cruz, pues nosotros sabremos que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Rey. Desciende de la cruz y te creeremos. Él nunca abrió su boca, ni dijo una palabra. ¿Por qué? Ese montón de hipócritas allá estaba cantando el mismo canto que ese mismo espíritu que estaba en David clamó allá en el pasado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, el Salmo 22. Apostaron por mi ropa y echaron suertes. Y demás, cantando ese mismo canto allí mismo que David, por medio del Espíritu Santo, clamó como 800 años antes de eso, diciendo la misma cosa. Y aquí él lo estaba gimiendo y no lo sabían. Y estos teólogos de hoy día, así llamados, y las denominaciones leen de estas cosas de Pentecostés allá en el pasado y ven la mismísima cosa en operación y luego les llaman santos rodadores. ¡Qué vergüenza! Luego nos llamamos la gran iglesia cristiana, gente pentecostal. Lo dudo. Fíjense, no podemos ser pentecostés como una organización. Podemos ser pentecostés como individuos. Esa es la única manera que lo podemos ser, porque es una experiencia. 55. Miren, cuando ellos trataron de hacer que él les dijera algo, cuando Satanás trató de decir, si eres hijo de Dios, mira, tú sabes que tienes poder. Convierte estas piedras en pan. Sírvete lo que quieras. Has estado 40 días sin alimento. Entonces yo mismo te creeré y me arrepentiré. Él hubiera estado obedeciendo a Satanás. La inoculación se mantuvo. Él sabía cuándo hablar y cuándo no hablar. Ese es el problema con ellos hoy en día. Hablamos demasiado algunas veces. Sepan cuándo hablar y qué decir. No digan nada hasta que Dios lo diga. ¿Cómo lo pueden hacer si no lo hacen? Si Dios no les dice personalmente a ustedes, entonces están haciendo algo mal. Ustedes están blasfemando cuando hacen eso. Estén seguros que es Dios. Permitan que Dios les hable directamente. Entonces digan que es, así dice el Señor. Si yo fuera y dijera, Jack Morre me dijo tal y tal, y él no lo dijo, yo estaría mintiendo. ¡Oh, qué cosa! Lo que necesitamos es regresar a la inoculación, regresar al poder de Pentecostés, regresar al Espíritu Santo. Sí, Señor. Nos estamos apartando de eso todo el tiempo. Nuestros credos e iglesias y denominaciones están dividiendo a la gente, alejándola más todo el tiempo. La inoculación se mantuvo en Jesús, se mantuvo en la cruz, se mantuvo cuando él pudiera haber descendido de esa cruz. Billy Sunday dijo, todo árbol está lleno de ángeles. Decían, tú no tienes que descender de la cruz, solo señala con tu dedo, cambiaremos la situación. Amén. Pero él dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. ¿Qué? La inoculación se mantuvo. La palabra y la voluntad de Dios permanecieron en él. No importando si él era palmeado en la espalda y llamado el joven rabí de Galilea, o si era llamado Belcebú, el diablo, el adivino, lo que fuera, la blasfemia que ellos dijeron tocante a él, la inoculación se mantuvo. Luego ellos vigilaron bien allá en la cruz para ver si él gritaría y se retractaba de todo. Pero se mantuvo, amén. Todo lo desamparó a él,
su iglesia, su pueblo y aún Dios lo desamparó todo. Pero la inoculación se mantuvo en medio de rocas partiéndose y cielos oscureciéndose. Mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo abierto reveló el camino al gozo del cielo y a un día sin fin. Por allí es el camino. De regreso por allí se mantuvo. No importaba lo que iba o venía, se mantuvo firme. La inoculación se mantuvo. Ellos lo observaron morir, no como un cobarde, sino como un príncipe. Él nunca titubeó. Él lo tomó como un príncipe. Él sabía cómo hacerlo, por cuanto fue inoculado por el Espíritu Santo. Luego, en la mañana de Pascua, probó lo que era. La inoculación se mantuvo porque él se levantó de los muertos. Él dijo: destruyan este templo, lo levantaré al tercer día. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo él? Citando de nuevo la palabra de Dios que Dios habló por medio de David, su padre en la tierra, dijo: no dejaré que mi santo vea corrupción, ni tampoco dejaré su alma en el Seol. Y él sabía que en 72 horas comenzaba la corrupción. Así que él dijo: destruyan este templo, lo levantaré otra vez. ¿Por qué? La palabra de Dios había hablado que él lo haría. ¿No dijo el mismo Espíritu Santo que estas señales seguirán a los que creen? ¿Cómo es que vamos a escaparnos de eso? Ustedes lo tienen, si están inoculados. Amén. 58. Él le dijo a la mujer: ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ser inoculados con la inoculación que yo estoy inoculado? Yo no puedo concederte la derecha y la izquierda para tus hijos, pero si ustedes pueden beber de este vaso y hacer esto, va a estar bien. Ciertamente, no es mío dar eso, pero ustedes beban del vaso que yo bebo. Sean inoculados con el mismo espíritu que yo soy bautizado y todo estará bien. 59. Cuando esos discípulos estuvieron allí en la Pascua, un grupo de mujercitas allá en el sepulcro y se dieron cuenta que María comenzó a irse llorando. Ella estaba triste y oyó a alguien llamar su nombre. Miró a su alrededor. Ella vio que era él. Él no estaba muerto. Él había resucitado. Dijo: id y decid a mis discípulos que los encontraré en Galilea. He regresado. Exactamente lo que dije. La inoculación se mantuvo. Yo morí, como la Biblia dijo que yo moriría. Mi alma descendió al infierno como la Biblia dijo que lo haría. Y yo tengo las llaves de la muerte y el infierno. Yo resucité, he resucitado y vivo por los siglos de los siglos. La evidencia probó eso. La inoculación se mantuvo. Amén. Oh, hermanos. 60. Cuando esos discípulos vieron eso, ellos dijeron: nosotros también queremos esa inoculación. Queremos eso. Él dijo: suban allá a la ciudad de Jerusalén y esperen allí hasta que envíe la toxina. Si ustedes quieren vida eterna, si quieren esta cosa que yo tengo, esta cosa que yo tengo para una resurrección, si ustedes quieren la cosa que los guardará de la manera que a mí me guardó, si quieren la cosa que les permitirá morir como yo morí, si quieren algo que los levantará del sepulcro, yo se las voy a enviar a ustedes. Suban allá y esperen. Miren, él nunca dijo: vayan y obtengan su título de doctor en leyes. Él ni siquiera dijo: vayan y aprendan sus ABCs. Él dijo: esperen hasta que sean inoculados, investidos con poder desde lo alto.
Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, entonces serán mis doctores. Amén, amén. Esperen, quédense allá y esperen. No vayan 4 años al seminario y todas estas cosas y obtengan todos estos títulos y que se les inyecte todo ese líquido para embalsamar en ustedes. Ustedes no son un conejillo de indias. Ustedes son un hijo. Esperen hasta que sean investidos con poder, hasta que la inoculación de vida eterna venga sobre ustedes y yo los resucitaré en el día postrero. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la palabra, por su lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera de volver. Este mensaje fue predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Continuando con la lectura, párrafo 61 dice, y les digo, inmediatamente él tuvo algunos candidatos. Cuando yo primero oí de ello, yo también fui uno. A mí no me importó lo que ellos me dijeron. Yo quería eso. Y siempre dije, si esto no es de eso, yo quiero quedarme con esto hasta que eso venga. Sí, eso es lo que yo quería, esa inoculación. Subieron allá y esperaron 10 días. Oh, hermanos, oh, cuando de repente, cuando la inoculación descendió del cielo como un viento recio que soplaba y llenó a cada uno de ellos, inoculó a 120. Oh, ¿qué momento fue ese? Ese era el camino de regreso. Oh, hermanos, fueron todos llenos con el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas de fuego se sentaron sobre ellos. Dios, la gran columna de fuego que siguió a los hijos de Israel. Dios, no tres dioses, un solo Dios. Un solo Dios, no tres dioses, sino un solo Dios en tres oficios llamados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre en una columna de fuego, Dios el Hijo en su propio Hijo, Dios el Espíritu Santo en ustedes, el mismo Dios por todo el trayecto, condescendiendo, descendiendo, abriendo camino para entrar en corazones humanos. Sí, Señor, amén. Párrafo 62. Allí ellos vieron la evidencia de ello, la promesa de Jesús. Allí ellos vieron esta columna de fuego caer entre ellos y separarse en ella misma. Y lenguas de fuego, lenguas repartidas, se asentaron sobre cada uno de ellos, la misma columna de fuego que vino con Israel por el desierto. Allí Dios se estaba dividiendo, él mismo entre su iglesia, como un hombre y su esposa siendo uno. Así también Dios y su iglesia son uno. Hay un solo. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Esa es la inoculación. Esa es la inoculación que él tenía. Esa es la inoculación que él recibió. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, no soy yo el que ve estas visiones, es mi Padre. Yo no puedo hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Esa es la inoculación contra la incredulidad. Eso lo ancla a uno en una fe firme en Cristo, lo ancla a uno. Allí uno sabe que ha pasado de muerte a vida. Ningún hombre puede convencerlo a apartarse de ello. Nadie puede quitárselo por medio de explicaciones. Usted estuvo en esas arenas sagradas solo con Dios. Y usted sabe que nació de nuevo. Su vida entera ha cambiado y usted es una nueva criatura en Cristo. No hay demonios suficientes en el infierno que se lo puedan quitar. Usted es una nueva criatura. Una nueva creación. Usted entonces ha sido inoculado con el poder de Dios. La toxina del Espíritu Santo lo ha protegido. ¡Amén! Párrafo 63. Uno sabe, él es el lirio del valle. El opio proviene del lirio.
Sabemos de eso. Oh, ¿cómo es eso? Los fumadores de opio creen que tienen algo. Oh, pero deberían experimentar esta vacuna una sola vez. Una sola sirve para siempre. No es una fantasía, pero es una realidad del cielo que se anclará muy adentro de su alma por medio del bautismo del Espíritu Santo. Esto lo pone a dormir, no a dormir, sino muerto a las cosas del mundo y vivo en Cristo. Cristo viviendo por los siglos de los siglos. Hace algo por usted que nadie sabe al respecto, sino solo usted. Usted fue el que recibió el suero. Usted fue el que recibió la inoculación. Usted sabe qué se trata por todo esto. ¿Por qué? Usted lo sintió. Usted lo experimentó. Usted vio lo que hizo por usted. Le hizo algo a usted. Usted ha quedado marcado. Amén. Usted sabe a dónde pertenece. 64. Nosotros solíamos marcar becerros. Una vez llegó allí una mujer a caballo y dijo, ¿qué no le da vergüenza hacerle eso a ese pobrecito, ponerle esa marca? Y yo dije, duele un poquito, pero él sabe a dónde pertenece. Amén. Es de esa manera. Dios hace que le duela a usted un poquito, pero usted sabe a dónde pertenece después de eso. Cuando él vacía su vacuna, el hierro candente para marcar del Espíritu Santo sobre un hombre o una mujer, él lo cambia de lo que él era a lo que él es. Él sabe a qué pasto pertenece. Él no permite que ningún desordenado lo esté guiando. Él tiene un hogar, él tiene un pasto, él tiene un lugar a donde pertenece. Y el Espíritu Santo es ese líder, el que lo guía junto a aguas de reposo y le da vida eterna. 65. Cuando ellos vieron a esta gente perder todo su orgullo, ellos comenzaron a danzar en el espíritu, comenzaron a hablar en lenguas, lenguas de fuego repartidas salían volando de ellos. Y allí todos ellos salieron, un montón de galileos hablando en toda lengua bajo el cielo. Ellos no sabían de qué se trataba todo eso. Esos doctores de divinidad se quedaron muy sorprendidos. Ellos no sabían qué había sucedido, pero ellos sabían, habían sido inoculados. Ustedes saben, ellos comenzaron a preguntar, ¿de qué se trata todo esto? Cuando empezaron a surgir las preguntas, ¿hay bálsamo en Galaad? ¿Hay allí médico? Ellos tenían un médico. Ellos tenían un gran médico. Ellos tenían un médico terrenal. ¿Saben cuál era su nombre? El doctor Simón Pedro. Él se consiguió una tribuna improvisada y se paró en ella y les dio un sermón. Ellas dijeron, somos candidatos para eso. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Quieren esto, hermanos? Sí, pues esto les diré. ¿De dónde proviene esto? Es la escritura. Cualquier doctor regresa a su fórmula. O regresen. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos dijeron, Pedro, doctor Simón Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Él dijo, les voy a recetar una receta y no va a ser una que será cambiada. Es una receta eterna. Dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la receta, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la receta. Oh, hermano, solo ejecútela. Hay mucho más bálsamo en Galaad y tenemos muchos médicos aquí. Eso es correcto. Párrafo 66. ¿Saben qué? Si un doctor escribe una fórmula y va a dar en las manos de un farmacéutico charlatán y le pone demasiado antídoto o no lo suficiente, él matará a su paciente. Eso es lo que está pasando hoy en día. La receta está escrita. Esa receta eterna en el día de Pentecostés. Demasiados farmacéuticos charlatanes, llamándose a sí mismos doctores, le han inyectado otras cosas en ella y han matado a la iglesia, al grado que un montón de mujeres con cabello cortado usando pantalones cortos, ese es el problema. Esa es la razón que nuestras mujeres se están cortando su cabello y nuestros hombres se están denominando. Y demás, sin tener el valor suficiente para pararse firmes, ellos no han ejecutado la receta al pie de la letra. Párrafo 67. ¿Quieren saber cuál es la manera de volver? Esa es.
Eso es lo que Pedro dijo. El doctor Pedro, el que está dando la inoculación. Cristo la probó en sí mismo e hizo efecto. Pedro la obtuvo e hizo efecto. Yo la recibí y sigue beneficiando. Esa es la receta. No traten de alterarla. No traten de añadirla algo. Si lo ponen demasiado veneno, matarán a su paciente. Téngalo por seguro. El doctor sabía cómo balancear la receta. Eso es correcto. Así que ustedes quieren saber cómo fue dada la receta. Él la tiene escrita aquí en Hechos. Así es como se hace. Exactamente. No ir a estrechar manos con el predicador y que lo rocíen unas cuantas gotas de agua sobre ustedes o algo por el estilo. Él dio la receta aquí mismo y ustedes ejecútenla al pie de la letra y vendrán los mismos resultados. Eso es exactamente correcto, porque él nunca lo probó en un conejillo de Indias. Él la probó en sí mismo. Y Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y todo hijo de Dios que ha nacido del Espíritu de Dios es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta receta les hará efecto. Amén. No estoy loco, pero sí estoy inoculado. Amén. Algo moviéndose aquí dentro. Yo sé que es lo correcto. Lo he probado. Yo sé que es la verdad. Los mismos resultados que ellos obtuvieron. Amén. Párrafo 68. Estas señales seguirán a los que creen. Las obras que yo hago, ustedes las harán también. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo. Si esa misma mente está allí con el mismo poder que está allí, harán las mismas obras que Él hizo. Si le quitan todo el veneno y todo lo que duele. Alguien dice, tengo temor de decirles, cobarde, Dios quiere hombres. A mí no me gusta decir, oh, algunos necesitan tener, yo no sé qué. Ellos necesitan una inoculación. Sí, Señor. Lo que necesitamos, una inoculación. Sí, Señor, es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos. Párrafo 69. Miren, si ustedes ven, si ustedes le ponen demasiado veneno, matarán a su paciente. Eso es correcto. Ustedes no quieren ser duros ni toscos, ni intimidar a ser demasiado exigentes. Ven, con una verdad que han encontrado. Allí es donde ustedes, hermanos unitarios, cometieron el error. Miren, estamos regresando al camino. Estamos regresando a la cura. Y ustedes, hermanos de las asambleas, que se separaron, cada uno de ustedes, allí es donde ustedes cometieron su error. Cuando una verdad es añadida, solo sigan adelante. Déjenla en paz. Dios se encargará de ella. Ninguno puede venir a Él a menos que Él lo llame. De todos modos, correcto. El camino de regreso, hermano, es tener compañerismo con todos los hermanos. Eso es correcto. Inoculados contra el odio, inoculados contra la malicia, inoculados contra la mundanalidad. Regresar a la inoculación del Espíritu Santo, al poder que levantó a Jesús del sepulcro y encendió a la iglesia en el día de Pentecostés. Regresar a esa inoculación. Párrafo 70, por último. Aquí está la receta. Aquí hay agua. ¿Qué les impide? Aquí está el Espíritu por toda la iglesia. ¿Qué está pasando? Dios preguntará. ¿Por qué? Algún día, seguro, si ustedes le quitan todo lo prescrito y tienen temor de decirle algo a su iglesia y tienen temor de que su denominación los eche fuera, ¿qué están haciendo? Daría igual que si les dieran a tomar agua. No tiene nada de medicina en lo absoluto. Esa es la razón que ellos hacen lo que hacen. Eso es correcto. Ustedes necesitan la receta. De esa manera se regresa. De esa manera comenzó. De esa manera Dios comenzó su iglesia. Y cuando ustedes están fuera del camino, ustedes se han salido del camino. Cuando nos denominamos y estrechamos manos y adoptamos rociar en lugar de bautizar y adoptamos el estrechar manos en lugar del Espíritu Santo o llevarse una hostia en la boca en lugar del Espíritu Santo, ustedes se salieron del camino. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La manera de volver, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con la lectura del mensaje La manera de volver. Párrafo 71. El capellán una vez dijo, cuando un hombre fue ametrallado, él dijo, capitán, ¿conoce usted a Dios? Él dijo, yo lo conocía una vez. Dijo, ¿cuándo usted lo conoció? Él dijo, no recuerdo. Dijo, ¿en dónde lo dejó usted a él? Usted tendrá que regresar a donde lo dejó a él para encontrarlo. Él dijo, yo no sé. Él dijo, sus pulmones se están llenando, señor. Es mejor que piense en silencio y rápido. Entonces, él se quedó allí acostado un ratito. Dijo, una gran paz vino sobre su rostro. Él dijo, yo recuerdo en dónde lo dejé a él. Él dijo, ¿dónde fue? Él dijo, empiece allí mismo. Él dijo, ahora me acuesto a dormir. Le ruego al Señor que guarde mi alma. Si muriere antes de despertar, le ruego al Señor que se lleve mi alma. Él respiró por última vez, mientras que los gorgoteos de sangre llenaban sus pulmones y murió. ¿Qué hizo él? Él encontró a Jesús exactamente en donde lo dejó. Allí es donde la iglesia lo encontrará a él. Ustedes nunca lo encontrarán en una denominación. Él no está allí. Ustedes nunca lo encontrarán en algún tipo de programa educacional. Él no está allí. Ustedes lo encontrarán a él en el bautismo del Espíritu Santo. Y ese es el único lugar en donde ustedes lo encontrarán a él. Amén. 72. Esta es la verdad, hermano. Regresar. Esta es la manera de volver. No alteren la receta. Aplíquensela. Créanla. Sean llenos del Espíritu Santo. Es para toda generación. Miren, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta receta es para toda persona. Amén. No se trata de un apretón de manos o algo así, pero la receta es exactamente de la manera que Pedro la habló aquí y la escribió. Y Dios la escribió por medio del Espíritu Santo en Hechos 2:38. Es que se arrepienta cada uno de ustedes. No solo digan, bueno, ¿arrepentirme? Ahora, bueno, yo voy a ir allá a unirme a la iglesia. Eso no quiere decir eso. Bueno, iré allá y seré bautizado y eso bastará. No, señor, el agua no lo salva. Arrepiéntanse o perecerán. No un bautismo para regeneración. Yo sé que algunos de ustedes creen eso, pero ¿cómo pudieran ustedes alguna vez aceptar eso? No, señor, arrepiéntanse. La receta dijo que primero es el arrepentimiento. Luego, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Después que ustedes se han arrepentido, entonces ustedes son un candidato para el bautismo del Espíritu Santo. Y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos. Oh, ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, nazarenos, peregrinos de la sanidad, católicos, pentecostales, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando Dios desciende para hablar en su poder y gloria, entonces se preguntan de qué se trata todo esto. Esa es la razón de que ustedes tienen estos credos y cosas e introdujeron estos dogmas y cosas al grado que están muy errados. Hijos, regresen. Esa es la manera de volver. Aplíquense la receta prescrita. Desháganse de esa enfermedad del pecado, esta incredulidad. Regresen a Dios. Crean con todo su corazón. Oremos. 74.
Te creo, Señor. Yo vengo con esta iglesia esta noche. Yo creo, Señor, con las personas de corazón más honesto que yo me haya encontrado alguna vez. Te pido, Señor, que ellos no piensen que decimos estas cosas por nuestra propia cuenta. Que ellos se den cuenta que es una carga, una angustia, el tener que decir estas cosas. Pero aún así, un verdadero médico será fiel a su receta. Señor, que sea surtida en cada corazón esta noche. Si personas aquí han recibido solo el bautismo de Juan, como Pablo encontró a aquellos, que ellos se den cuenta que hay otro bautismo, que hay un bautismo del Espíritu Santo. Si la única cosa que ellos saben es estrechar la mano del ministro o unirse a un credo, que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo. Concédelo, Señor, que vengan humildemente y tengan este privilegio y regresen otra vez a la calle Azusa, que regresen hasta Pentecostés otra vez al reino y a la gloria de Dios. Te los ofrezco a ti ante tu altar de oro, en donde nuestro sacrificio, Jesucristo, yace. Recíbenos, Padre. Tú eres Dios. Tú siempre fuiste Dios. Tú siempre serás Dios. Tus palabras no pueden fallar. Cuando tú enviaste aquí en la tierra, encarnado en tu propio Hijo, un tabernáculo que tú construiste para habitar en él, ¿cómo ciega eso a la gente? Bueno, ¿no se construye un carpintero o una casa para vivir en ella? ¿Quién, oh Dios, el gran constructor, se construyó una casa para vivir en ella? Oh Dios, permíteles ver que no es la casa, es lo que está adentro de la casa, el constructor de la casa, y que ellos se den cuenta que este Espíritu Santo, por medio de la muerte, sepultura y resurrección de esa casa en la cual Dios vivió, por medio de esa sangre, sin adulteración de su propia creación, limpió el camino para que Dios pudiera habitar en nuestro corazón, los pecadores por gracia. Ahora, tú llevas a cabo tu obra por medio de tu iglesia, por medio de la instrumentalidad del hombre, lo cual siempre ha sido tu manera de hacerlo. Dios, que hombres y mujeres aquí esta noche, dentro de sus corazones, tengan hambre y sed. Estamos en el tiempo del jubileo. Estamos celebrando, Señor, esta semana de jubileo de tu gran gracia y santidad que tú derramaste sobre tu iglesia hace 50 años, aquí, en este estado. Y Padre Dios, este es el tiempo de jubileo y la gente sabe cómo volver. Es la manera que ellos comenzaron la primera vez. Vuelvan al Espíritu Santo. Regresen a rechazar estos dogmas que la denominación ha introducido. Regresen y sean sanos por el poder de Dios. Concédelo, Padre. Ahora sabemos que estas cosas han obrado para bien, como tú prometiste, porque tú lo tipificaste en Israel, como hablamos anoche. Ahora, permite que el Dios de Jesucristo, permite que aquel que fue Emmanuel, permite que aquel que estuvo aquí en la tierra y dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Permite que sea hecho, Señor. Encomendamos el servicio, la palabra, Señor. Perdona esta manera tan brusca de hacer las cosas, pero pido que tú la hagas penetrar en cada corazón y que produzca una iglesia santa, llena del Espíritu, regresando al día de Pentecostés otra vez. En el nombre de Jesús te lo entrego a ti. Amén. 77. ¿Creen ustedes? Quiero toda su atención solo por unos cuantos momentos. Quiero que crean con todo su corazón. La Biblia dice, el Señor Dios nos ha prometido que todos los que creyeron fueron salvos. Miren, eso suena como algo pequeñísimo, pero ¿ven ustedes? Cuando ustedes en verdad creen, eso es todo lo que pueden hacer. Entonces, Dios tiene que, cuando ustedes en verdad lo creen,
Entonces Dios derrama sobre ustedes el Espíritu Santo y luego Dios vindica su palabra. Amén. Miren, la Biblia dice, esperen un momento. Yo creo, antes que yo haga esto, creo que iba a haber una fila de oración. ¿Es eso correcto? Sí, muy bien. ¿Cuántos quieren regresar a Pentecostés? Levanten sus manos. ¿Cuántos creen que todavía la receta hace efecto? Amén, seguro que sí. El bautismo del Espíritu Santo, no una educación. No ir y obtener un doctorado en filosofía y luego, cuando Nicodemo vino al Señor Jesús, él dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Un hombre de 80 años de edad había sido un sacerdote toda su vida. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús nunca dijo, ve allá a refinar tu erudición. No, él no dijo, ve a buscar un puesto más alto en tu organización. No, él claramente le dijo, él absolutamente lo reprendió por ser un hombre de su calibre y todavía no saber estas cosas, que uno tiene que nacer de nuevo. Sí, Señor, es lo mismo en esta noche, ¿ven? Lo tomamos muy a la ligera, tomamos solo algún tipo de sensación. Decimos, yo nací de nuevo, y seguimos adelante, y su vida prueba que no es así. Algo está mal. Sí, Señor, o ustedes dicen, pero yo sé que ese hombre es un buen hombre. No importa qué tan bueno sea él. Eso no tiene nada que ver con ello. Uno no puede conocer gente más fina que los mahometanos y elementos así, dulces y todo. Ciertamente que no. Oh, no. Algunas veces los paganos, los que adoran ídolos, son tan dulces y humildes a más no poder. Eso no significa nada. No, Señor, 79. Estas señales seguirán a los que creen. Eso es lo que dijo el doctor. Esos son los resultados de la inoculación. Allí lo tienen, sí, señor. Esa es la cosa. El doctor dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Lo dijo él? Esa es la señal del creyente, amén. Tomamos la señal de un buen hombre que asiste a la iglesia y paga sus diezmos. Eso es bueno, eso está bien. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán a los que las obras que yo hago, él las hará. Porque si la vida que está en un duraznero pudiera ser extraída de ese duraznero y fuera inyectada en un manzano, ya no daría manzanas, sino duraznos. Por cuanto el germen de vida, la vida de un durazno está en el manzano. Y tiene que dar durazno. Eso es exactamente correcto. 80. El hermano Williams está aquí sentado enfrente de mí. Es un amigo mío muy íntimo y amable. Él llamó al hermano Sherrod esta mañana y yo oré por él por teléfono. Yo estaba con el hermano Sherrod en una ocasión en una arboleda de cítricos. Y allí estaba un árbol, un árbol de, creo que era un naranjo, y tenía como 4 o 5 tipos diferentes de fruta. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué tipo de árbol es ese, hermano John? Él dijo, es un naranjo. Bueno, yo dije, yo veo una toronja, una mandarina, un tangelo, fruta de un cítrico híbrido derivado de un árbol de toronja y uno de mandarina, un limón, todas esas diferentes frutas. Él dijo, oh sí. Yo dije, ¿cómo? Él dijo, están injertadas. Bueno, yo dije, eso es maravilloso, ¿verdad? Él dijo, sí, todo con vida cítrica vivirá en él. Eso está muy bien. Me detuve, algo me detuvo. Miré de nuevo, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje, la manera de volver.
predicado en Silverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer el mensaje de la manera de volver, del año 62, 11-23, párrafo 81. Como aquel día allá en Finlandia, como ese muchachito ya sí ha muerto, yo dije, hermano Moore, ese es el muchachito del cual le dije aquí en Shreveport, un muchachito que sería levantado de los muertos en cierto lugar. Yo dije, ese es él. Él tiene que regresar. La muerte ya no lo puede detener. Dios habló. Yo dije, muerte, suéltelo. Allí estaba él. Amén. Dios no puede mentir. No, no. 82. Yo dije, hermano John, vea algo. Veo algo. ¿Ve usted? Yo dije, mire, yo quiero preguntarle algo, hermano John, porque yo quiero sacar un sermón de esto. Yo dije, mire, el próximo año, todas esas frutas cítricas, como el limón y la mandarina y la toronja, y todas esas se caerán y darán naranjas. Él dijo, oh, no, 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 no. Él dijo, dará según su especie. Él dijo, la que tiene una rama de limón dará limones, y la que tiene una mandarina dará una mandarina. ¿Por qué? Yo dije, yo pensé que dijo que era un naranjo. Él dijo, sí. Yo dije, ¿dejó de dar naranjas? Él dijo, no. Cuando el árbol original produzca una rama original, dará una naranja. Eso es, eso es. Estas denominaciones han sido injertadas. Todavía están dando frutos denominacional, membresías y demás. Pero cuando el árbol produzca una rama original otra vez, habrá un libro de los hechos que se escribirá después de él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque la vid que es inyectada de la vid original, produce una rama, es una rama pentecostal como resultados pentecostales, porque la vida de Cristo está en la rama y hace sus obras. Yo no tengo el don de hablar en lenguas, pero seguramente que siento que me gustaría hacerlo, como el Espíritu Santo da testimonio en mi alma, da testimonio con la palabra que está con cosas que está... con la palabra que está, que estas cosas son la verdad. 83. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos hay aquí que tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. Ahora bajen sus manos. ¿Cuántos hay aquí que no tienen tarjeta de oración y aún están enfermos? ¿Quieren algo de Dios? Levanten sus manos. Muy bien. ¿Creen? ¿Ustedes creen? Ustedes crean. Nuestro Padre Celestial, yo sé que estoy delante de una audiencia en la cual muchos de ellos son nuevos, siendo que tu espíritu ya se está asentando. Yo he hablado tu palabra y leído tu receta. Yo le he dicho al pueblo que esa es la manera de volver. Ahora Nicodemo lo reconoció y también el Sanedrín. Cuando ellos te vieron encarnado, ellos dijeron, Rabí, sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios, porque nadie pudiera hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y ese mismo grupo, sabiendo que por la obra que él dijo, que él hizo, y prometió que sus creyentes harían la misma obra, ellos lo llamaron Belcebú y dijeron que su doctrina engañaba a la gente. El tiempo ha cambiado, Padre. Estamos en otra cosecha, pero tú seguiste adelante. La incredulidad no te detuvo. Tú continuaste exactamente igual, haciendo lo que el Padre te dijo que hicieras. Cuando tú hiciste tu clara declaración, dijiste, yo no hago nada, no puede el Hijo hacer nada si, por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. 84. Tú pudiste decirle a Felipe dónde estaba debajo del árbol cuando Natanael lo halló a él. Tú le pudiste decir a Simón que él era el hijo de Jonás. Mencionaste su nombre y el nombre de su padre. Tú le dijiste a la mujer junto al pozo. Tú, la fe de un ciego te detuvo. La mujercita con el flujo de sangre tocó el borde de tu manto. Totalmente imposible para que tú lo sintieras físicamente. Pero te detuviste y lo dijiste de su problema. Y dijiste que habían cesado. Permite que la vida que está en Cristo entre en este grupo solo por un momento, Señor, para que puedan saber que tú todavía eres Dios. Yo acabo de decirle, Señor,
tu palabra. Hombres acercándose diciendo esto, eso y por todo pequeño truco. Pero Señor, ¿de qué testifica eso? Que hay uno real en alguna parte. Señor Dios, que venga en esta noche, permite que el Espíritu Santo hable y no el hombre. Dale a esta iglesia, Señor. Me doy cuenta que tú no solo puedes ungir a uno de nosotros, tú tienes que ungir a muchos de nosotros. Úngenos a todos juntos, Señor, como tu iglesia, y que se dé a conocer que tú eres Dios y que les he dicho la verdad. Estoy parándome por tu palabra, aún en medio de la oposición, pero yo he tratado de ser verdadero, no diciendo eso por mi propia cuenta, Señor, y no para que esta gente me oiga, pero estoy orando porque la confrontación está a la mano. Pido que tú bendiques tu palabra en esta noche, Señor, que es la verdad. Que la vida que estaba en Cristo viva en su iglesia y sus creyentes. Concédelo, Padre, por medio del nombre de Jesucristo. Amén. 85. Quiero que todos sean tan reverentes como puedan. ¿Cuántos aquí son desconocidos para mí? Levanten sus manos. Yo simplemente podía sentirlo, ¿ve? Nunca han estado antes en las reuniones. Miren, Jesucristo dijo en su palabra en San Juan, el 14:12. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Creen ustedes eso? La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Hebreos 13:8. Muy bien. Muy bien. Mire, la única manera para saber si es Cristo o no, no es por la vestidura, porque él se vestía como los hombres ordinarios. Si él estuviera aquí en esta noche, él usaría un traje como el que nosotros traemos puesto. No era su vestidura, no era porque él tenía barba o no tenía barba. Era la vida que estaba en él, lo que probó, lo que él era. Mucha gente se vestía igual que él en aquel día, pero ellos no eran él. Eso es correcto. Mucha gente hoy en día hace las mismas cosas, pero no lo cambia ni un poquito. Es la vida, miren, de la manera que ellos supieron que él era el Cristo. Era porque ellos tenían que dirigirse por lo que la Escritura decía tocante a lo que Cristo sería. ¿Eso es correcto? Miren, ¿qué les dijo Moisés que Cristo sería? Él sería un profeta como él mismo. Eso es correcto. Y todos ellos lo estaban esperando porque Dios le había dicho, si hay entre vosotros uno que es espiritual o profeta, yo Jehová le hablaré, y si es así será verdad. Si no es así, entonces no le oigan. Eso simplemente es lógico. 86. Y mire, cuando Jesús se levantó y cuando él comenzó en su ministerio y Simón vino, Pedro, él le dijo que su nombre era Simón y dijo que su nombre era Simón y que el nombre de su padre era Jonás. ¿Es verdad eso? Eso lo hizo a él un creyente. Felipe fue y halló, o Natanael fue y halló a Felipe debajo de un árbol, y dijo, ven y ve a quién hemos hallado. Cuando él le dijo lo que había estado aconteciendo, él no, como que eso no lo perturbó. Cuando él llegó allá, Jesús lo miró directamente a él y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Mire, él era un maestro, él era un hombre que sabía. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso lo concluyó, ¿ve? 87. La mujer junto al pozo, cuando él le habló a ella, muchos por toda la Escritura sabían que cuando él viniera, él iba a ser el Dios profeta. Esa era su señal, siempre ha sido, todavía lo es. Entonces, ¿se fijan? Que cuando nos damos cuenta, esta mujer llegó allí, él dijo, mujer, dame de beber. Quería entrar, entablar una conversación con ella. Ella dijo, los judíos no acostumbran preguntarme a mí, una mujer de Samaria, tales cosas. No nos tratamos entre sí. Él dijo, pero si supieras con quién estás tú hablando, tú me pedirías de beber. Ella dijo, el pozo es hondo, tú no tienes con qué sacarla y demás. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Tú has tenido 5 y con el que ahora vives no es tu marido. Tú has dicho la verdad. Ella dijo, Señor,
88. Un momentito. Miren, cuando los fariseos lo vieron a él hacer eso, ellos dijeron, él es un adivino, Belcebú, ¿ve? Pero esa prostituta, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará estas cosas. Esa será la señal del Mesías. Sabemos que cuando él venga, nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. E inmediatamente ella corrió a la ciudad y dijo, vení, ve a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Mesías? Y los hombres de ciudad le creyeron a la mujer y le creyeron a Cristo. ¿Eso es correcto? ¿Es eso correcto? Con razón, él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 89. Miren, no tenemos que ser inteligentes, no tenemos que ser educados, tenemos que creer, tenemos que humillarnos y vaciarnos para que Dios se manifieste a través de nosotros. Vacíense, quítense del camino. El mayor enemigo que ustedes tienen son ustedes mismos. Miren, crean en Dios. ¿Lo creen? ¿Lo crean? Miren, si Dios es nuestro Padre, ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Sabemos eso. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y si ese Espíritu Santo puede entrar en ustedes y en mí y manifestar la mera vida que Cristo vivió, ¿en dónde habría lugar para duda? Entonces yo les he dicho la verdad, tocante regresar, devolveré. ¿Creen eso? Si él lo hiciera, yo no digo que él lo hará. Miren, recuerden, la gente cree que estos días ya pasaron, pero él lo prometió en los últimos días. 90. Cada uno de nosotros tiene oficio. Tenemos que ser fieles a este oficio. Dios es la palabra. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la palabra en esta noche está en nuestra carne para manifestarse ella misma, para probar que Él es Dios en nosotros. Da el fruto de Él, ciertamente. Si yo le dijera que el espíritu de Dillinger estaba en mí, usted esperaría que yo tuviera pistola. Si le dijera que el espíritu de un artista estaba en mí, usted esperaría que yo pintara un cuadro. Si le dijera que el espíritu de Cristo está en mí, entonces yo hago las obras de Cristo. Es lo que él dijo. Párrafo 91. Dios le bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, la manera de volver. Predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 91 dice, ¿les ayudaría a creer? Permítame decirles algo, hablando ante los Kiwai. Ante algunos doctores, en una reunión el otro día, había tomado un examen médico con un doctor famoso. Voy a ir a ultramar. Me hice un examen médico. Hice esto a propósito. Y él me estaba permitiendo. Él me examinó de punta a punta. Y después que él había examinado el corazón, la sangre y todo, gracias a Dios que fue rápido. Entonces cuando yo hube tomado el tratamiento, me puse muy tenso. Y él hizo presión en mi estómago. Él estaba mirando el rayo X. Él dijo, hermano Branham. Yo dije, sí, señor. Él dijo, su estómago se siente normal, pero nada sale. Yo dije, ¿así es? Y dije, pero debe salir. Él dijo, sí, señor. Él dijo, ¿qué cosa? No entiendo. Yo dije, ¿qué debo hacer? Él dijo, piense en algo de comer muy sabroso. Yo dije, ¿para qué quiero que haga eso? Yo sabía qué iba a decir él. Él dijo, en un bistec asado muy bueno y jugoso. Yo dije, me conformo con un plato de ardilla frita y frijoles. Y él dijo, muy bien, comience pues. Yo cambié y comencé a pensar. Él dijo, allí se va. Yo dije, doctor, ¿cómo fue eso? Él dijo, una corriente eléctrica en tu cerebro le mandó un mensaje a tu estómago. 92 para el párrafo. Entonces, al seguir hablando, yo dije, ¿se acuerda de el alambrito? Yo dije, doctor, ¿qué lo hace a uno soñar? ¿Sueña usted? ¿Usted? Él dijo, sí. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Una parte de usted que está soñando?
Él dijo, su subconsciente. Y yo dije, en un humano normal aquí está la conciencia y aquí está la subconsciencia. Uno tiene que irse a dormir para entrar a esa conciencia. Usted me acaba de decir, dijo, encontré algo. Hermano Branham, de nuevo, no puedo explicarlo. Dijo, no son sus nervios. Él dijo, es algo dentro de sus nervios. Y yo dije, ¿mi alma? Él dijo, sí. Dijo, yo, es lo que lo hace a uno lo que es. 93, yo dije, yo le pregunté tocante a las visiones. Él no sabía nada al respecto. Así que yo le dije, una conciencia está aquí, la otra está aquí. Uno tiene que salirse de esa conciencia y permitir que esté inactiva para luego entrar aquí. Pero alguna parte de usted se fue a alguna parte porque usted puede recordar los sueños y los lugares en los que estuvo en sus sueños hace muchos años atrás. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, ve usted, eso es normal. Pero Dios colocó eso en algunas de nosotros de tal manera que nuestra primera conciencia y la subconsciencia están bien juntas. Nosotros no nos dormimos. Dios solo lo usa para ver cosas que eran y lo que es y lo que vendrá. Eso es profético. Él dijo, señor Branham, yo he leído sus libros tocante a la sanidad. Él dijo, yo ciertamente estoy de acuerdo con usted. Dijo, yo le voy a decir. Dijo, tenemos aquí casos absolutos que los pueden probar. La ciencia. Si hay un doctor aquí, él les puede decir eso. Él dijo, deje que una persona tenga una malignidad, o una tuberculosis, o una úlcera, o algo que sea muy malo. Sabemos que lo va a matar, y le decimos eso. Y dijo, si él se pone todo triste, confuso, enojado, molesto, y sigue así, dijo, ese paciente morirá inmediatamente. Pero digamos que ese paciente, usualmente si él es un cristiano o algo, o él no le importa morir, esa es solo una de las cosas que tenemos que hacer, ya que el morir es una parte del vivir, así que él solo sigue adelante y lo acepta. Amén. Yo viviré hasta que mi tiempo se termine. Él dijo, esa actitud casi despide el caso. Dijo, él seguirá viviendo y viviendo y viviendo y viviendo antes que eso lo mate. Párrafo 94. Y yo dije, muy bien, doctor, permítame terminar mi historia. Yo dije, póngase un detector de mentiras en su brazo y quédese allí y trate lo mejor que pueda para hacer que una mentira suene como la verdad y observe la manecilla marcar negativo. ¿Por qué? Es la vibración de sus nervios. Uno no fue hecho para mentir. Uno fue hecho para decir la verdad. Una mentira es una cosa tan horrible, al grado que interrumpe sus nervios. Uno no fue hecho para enojarse. Uno debe estar en paz, como un niño, con Dios. Bien, uno no debe estar confuso. Uno debe tener fe, caminar con Dios. Bien, yo dije, eso es. Yo dije, miren, doctor, si él... Este hombre viviendo en esta primera conciencia puede tomar la actitud que si él muere, él está salvo. Entonces, ¿qué diferencia hace eso? Eso despedirá el caso por mucho tiempo. ¿Qué hará cuando caiga de esa primera conciencia para entrar en la segunda? Y con el bautismo del Espíritu Santo, eso acabará con el caso por completo. Párrafo 95. Ese doctor se levantó y dijo, ¡maravilloso! Lágrima rodándole por su mejilla. Yo dije, doctor, ¿sabe usted qué es lo que pasa? Yo dije, nuestras iglesias no enseñan eso. Él dijo, señor Branham, eso es la verdad. Yo dije, necesitamos regresar a Pentecostés. Él dijo, yo soy presbiteriano. Dijo, mi esposa es presbiteriana. Yo dije, se unieron a una logia presbiteriana. Él dijo, eso es lo que es. Yo dije, doctor, un cristiano nace de nuevo. Usted no puede irse a unir. Usted tiene que nacer. Él dijo, señor Branham, esa es la verdad. Y lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Voy a bautizarlo ya muy pronto. Eso es correcto. 96. ¿Qué? Si sus confusiones mantienen eso allá arriba y una de sus conciencias hace que baje aquí y hace que su cuerpo funcione correctamente,
¿Qué hará cuando ustedes le permitan al Espíritu Santo que llegue en abundancia? Llevará a cabo todo lo que Cristo prometió. Ustedes llegan a ser un instrumento del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo nací, había una luz allí suspendida. Ustedes tienen la fotografía aquí en alguna parte. Eso es verdad. Si yo muriera aquí en esta plataforma, la ciencia ha comprobado que es la verdad. Miren, en cuanto a mí, yo soy un hombre. Yo no soy nada. Yo solo soy un hermano. No valgo nada. Pero el Espíritu Santo, por predestinación, ordenó de antemano dones. Dios ha puesto en la iglesia, no sobre el que algún anciano haya puesto sus manos. Dios los ha puesto allí. Son dones divinos ordenados de antemano por Dios. Antes que Jeremías, el profeta, haya nacido, Dios dijo, yo te conocí antes que tú aún estuvieras en el vientre de tu madre. Y te di por profeta a las naciones aún antes que salieras del vientre. ¿Es correcto eso? Él no tenía nada que ver con eso. Dios hace eso. Él todavía es Dios. Amén. Párrafo 97. Miren, crean con todo su corazón. Y ustedes que están enfermos o tienen una necesidad de Dios, solo digan, Señor Dios, yo he oído este mensaje sobresaliente para mí. He oído a este hombre afirmar que tú eres Dios y que tú estás aquí en medio de la gente. Si él no está, él dijo algo erróneo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué? Él está en ustedes, de todos modos. Y cuando Él se dividió a sí mismo entre ustedes, eso vuelve nuevamente a ser una unidad. Miren, ustedes tienen que ser parte de la unidad para creer que esta parte de la unidad puede operar. Si Él me dio un ministerio, Él tiene a alguien que lo creerá, o no hubiera necesidad de haberme dado un ministerio. Eso es correcto. Ustedes crean con todo su corazón y vean si Dios no hace esa cosa. Amén, gloria a Dios. Párrafo 98. Miren, no quiero a ustedes que tienen tarjetas de oración. Quiero a los que no tienen tarjetas de oración, porque voy a llamar a las tarjetas de oración. Quiero que tengan esto en su mente. Ahora sean muy irreverentes. Cristo, miren, Cristo pudiera sanar porque Él sanaba por medio de una visión cuando el Padre se lo decía. Eso es correcto. Él nunca sanaba a alguien o hacía un milagro hasta que él veía primero una visión. ¿Cuántos saben eso? San Juan 5:19, él mismo lo dijo. Él es Dios y no puede mentir. Pero ven ustedes, la sanidad ya ha sido comprada. El sacrificio ha sido hecho. Él todavía puede proclamarse, él mismo por medio de la profecía y mostrar sus señales. Pero para la sanidad, ustedes tienen que creer en él. Si Él estuviera aquí parado en esta noche y ustedes le dijeran, Señor, ¿me sanarías? Él diría, yo ya lo hice. ¿No lo crees? Porque Él herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Entienden ustedes eso? Miren, créanlo y vean si Él todavía vive. Gloria a Dios. Párrafo 99. ¡Qué reto! Yo hice ese reto ante 500,000 de gente en contra de mí en Bombay, India. Yo hice el reto ante 280,000 en Durban, Sudáfrica. Miré a Dios moverse en la escena. 30,000 nativos puros tiraron sus ídolos al suelo y llegaron a ser cristianos en ese momento. Y mujeres totalmente desnudas, tan pronto como Cristo vino sobre ellas, doblaron sus manos y se fueron. Y luego, las mujeres hoy en una iglesia pentecostal achicando su ropa y comportándose, y luego todavía dicen que ustedes tienen el Espíritu Santo. Hay algunos, yo los amo, ustedes saben eso, pero yo soy celoso. Cuando veo a mi hermana, una hija de Dios, allá veo a mi hermano tan cobarde que se tiene que parar detrás de algún tipo de fallando en predicar la palabra de Dios, que él sabe que es la verdad. Veo a mi hermana comportándose como una mujer de la calle en vez de una santa de Dios. Veo a algunos hombres temerosos de pararse y proclamar la verdad, temerosos de que su denominación los eche fuera a puntapiés. Un hijo de Dios. Yo no, esa sangre no fluye bien. Una cristiandad verdaderamente genuina cree la palabra y se aferra a ella, se aferra a esa promesa. Párrafo 100 por último. Miren, ustedes son desconocidos. Ahora, mirando alrededor, yo conozco al hermano William. Sentado aquí, veo a la hermana Murray. Creo que esa es la hermana Butler.
sentada a su lado. Yo no lo reconocí anoche. Estoy tratando de ver si veo a alguien que yo conozca. Este hermano aquí, yo no puedo recordar su nombre. Él es, ¿qué? El hermano Harris, yo lo conozco. El hermano y la hermana Dawish, sentados aquí de Toledo, allá de Ohio. Estos son todos. Creo que veo al hermano Collins. ¿Es correcto eso? Hermano Collins, un buen muchacho metodista, recibió el Espíritu Santo. Es uno de mis diáconos allá en la iglesia ahora. Dios le bendiga, hermano Collins, hermana Collins. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera de volver. Servicio realizado en Shiver, Luciana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 101 al 110. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje La manera de volver. Párrafo 101. El Espíritu Santo está entrando ahora. Yo me ciega a todo. Yo desearía poder explicar esto. Uno no puede explicar a Dios. Uno tiene que creerle a Dios. Ustedes solo tengan fe. No duden. Crean en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que ustedes serían salvos si lo creen. Amén. Ustedes digan, Señor, yo soy como la mujer que tocó los mantos del maestro. Yo no estoy tratando de tocar a ese predicador. Él es un hombre. Pero la Biblia dice que tú eres un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Dijo él eso? Ese es el Nuevo Testamento. Bueno, entonces si ustedes tocan al sumo sacerdote, ¿cómo sabrían ustedes que lo han tocado al menos que él actúe de la misma manera que él actuó ayer? Y si él es el mismo, él actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y qué sucedió cuando esa mujer lo tocó a él y se fue y se sentó como ustedes lo están o lo que ella haya hecho? Jesús se volvió y dijo, alguien me ha tocado. Pedro dijo, pues todo el grupo te ha tocado. ¿Por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero yo he conocido que ha salido poder de mí. Me debilité. Él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Le dijo acerca de su flujo de sangre y le dijo, tu fe te ha salvado. Él es el mismo Dios en esta noche. Él es el mismo sumo sacerdote. Miren, crean, crean. Ustedes que no me conocen, ustedes que no tienen tarjeta de oración, pídanle a Dios y sean humildes al respecto. Miren, recuerden, se va a requerir su fe para tocarlo a él. Yo no puedo tocarlo por ustedes. Ustedes mismos tienen que tocarlo a él. Es la propia fe de ustedes, pero ustedes crean. ¿Cuántos sí creen? Digan, yo creo. Si puedes creer, solo comencemos fila por fila. Solo vengan. Miren, deseo que fuera muy... No se levanten ni se muevan ahora. Quédense sentados muy quietamente. Que el Señor Dios le conceda a su iglesia la vindicación. Dios, yo he dicho la verdad hasta donde yo sé está correcta. Que el Padre Celestial, ante quien nos tenemos que parar, permite que esto suceda para ayudar a tu pueblo, Señor. Para ayudar a tu pueblo, predicando duro. Uno tiene que, es un cambio, es otra unción, el mismo espíritu, pero solo otro oficio. La señora sentada allí, aquí al final de la fila, aquí mirándome a mí, con la cosita blanca sobre usted. ¿Cree usted? ¿Cree usted? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted tiene una necesidad de él. ¿No es así? Es para su garganta. Pregúntenle si esa es la verdad. Señora Sparks, ¿cree usted con todo su corazón? El niño allí sentado,
¿Usted también quiere que se ore por él? Sí, señor. Él está anémico. Tiene una condición nerviosa. Eso es verdad. ¿Que no? Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto en mi vida. Ponga su mano sobre el niño. En el nombre de Jesucristo, si esta mujer tuvo la fe suficiente para hacer eso, que sea dado a conocer, Señor, que salga en el nombre de Jesucristo. Amén. No dude. Miren, él está aquí, ¿ven? Lo estábamos alabando hasta que él viniera. Ahora él está aquí. Aquí está una mujercita sentada allá atrás, detrás de esa mujer. Ella tiene sus manos levantadas. Ella tiene un pañuelo en su mano. Ella está orando. Ella está sentada al final. La mujer está sufriendo con problemas del estómago. Ha terminado, hermana. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Usted no la necesita. Usted no la tiene. Vaya a casa y coma su cena. Todo ha terminado. Si puedes creer, ¿están creyendo? Pregúntenle a esta gente. Dios en el cielo sabe que yo nunca las he visto en mi vida, que yo sepa, sino que es Cristo, Él mismo. Aquí está una mujercita sentada aquí. Ella trae puesto un abrigo rojo. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? ¿No la tiene? Usted no necesita una. Usted no está enferma, pero usted tiene una pregunta en su mente acerca de la cual usted quiere hablar conmigo. Y esa pregunta es un problema espiritual. Usted quiere saber si usted quiere dejar su trabajo y entrar a trabajar de tiempo completo para el Señor. Usted no es de aquí. Usted es de Texas, Houston. Quédese allí. Él la llamará cuando él esté listo para usted. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Yo lo reto a que usted lo crea. 104. ¿Qué? Muy atrás. Allí. Allí está un buen contacto de un hombre con el espíritu. Un hombre sentado allá atrás, con camisa blanca, algo calvo. Él viene de Arkansas. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Cree que yo soy el profeta de Dios? El problema de su estómago lo ha dejado. Usted puede regresar a su casa en Arkansas regocijándose. Yo nunca lo he visto en mi vida. Aquí está un hombre sentado aquí con asma, una hernia. Él es de Texas. Señor Cott, eso es correcto. Yo soy un desconocido para usted. ¿Cree usted? Regrese a Texas y sea sano. En el nombre de Jesucristo. Él es Dios. ¿Creen ustedes? Aquí está sentada una muchachita, rechoncha, sentada aquí. ¿Tienes una tarjeta de oración, cariño? ¿Crees que yo soy el profeta de Dios? Como el siervo de Dios. ¿Crees que lo que dije hace un rato en ese mensaje es la verdad? Tu problema del riñón te dejará. Ve a casa, sé sana, en el nombre de Jesucristo. Créelo. Una mujer sentada por aquí, al final de la fila, con una infección en el oído. ¿Cree que Dios la sanará? Vaya a casa, créalo, sea sana. Hay una mujer sentada allí con un problema del corazón, con un sombrero morado, que se llama señora Lambert. ¿Cree usted con todo su corazón? Su problema del corazón la dejará. Usted puede irse a casa y ser sana. 105. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes? Yo los reto a que lo crean. Levanten sus manos. Señor Jesús, Hijo de Dios, no permitas que estas cosas pasen desapercibidas, Señor. Tú no haces estas cosas en vano. Tú eres Dios, el Dios eterno. Tú vives por los siglos de los siglos. Que sea notorio en esta noche que tú eres el autor de esto. La receta está correcta. Tú estás entre nosotros y tú eres Dios. Permite que la gente crea en ti ahora y que ellos sean sanados. Una doble cura para toda la incredulidad. En todas las cosas te damos la alabanza, nuestro Dios bondadoso, nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo te los encomendamos a ti. 106. ¿Creen con todo su corazón?
hablen con algunas de estas personas. Yo nunca las he visto en mi vida. Yo no sé qué está mal en ellas ahora. Ese es el Espíritu Santo. Esa es una vindicación que les he dicho la verdad. La manera de volver es la manera que les dije. La iglesia está perdida en el desierto, anda vagando. Dios, nuestro Padre, está aquí entre nosotros, en nosotros, como Él estaba en su Hijo, como Cristo, solo que Él estaba en Él sin medida, en nosotros por medida, pero el mismo Espíritu. ¿Qué no lo pueden ver? ¿No lo conocen? Créanlo con todo su corazón. ¿En dónde estamos? Tengan fe en Dios. Crean estas cosas que Jesús dijo. ¿Cómo pudiera Él ser el Hijo de Dios y mentir? ¿Cómo puede Él hacer una promesa y no es la verdad? Es porque no hemos sido inoculados. Regresen al bálsamo. Regresen y permitan que el verdadero Espíritu Santo, no una emoción, no un entusiasmo, aunque sí es emoción, pero permitan que Él entre y se vindique Él mismo. Abracen, ábranse, harán las cosas que Él siempre hizo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Lo creen ahora? 107 ahora. ¿Cuántos tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos si ustedes creen que yo soy un siervo de Cristo. Jesús dijo la última comisión a la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Me siento guiado. Yo iba a irme, pero algo me dijo, no hagas eso. Esa gente quiere que tú pongas tus manos sobre ellos. Dios es bueno. Él me detuvo de hacer conforme a mi propio pensamiento. ¿Qué lo detuvo? Ustedes lo hicieron con el deseo de ustedes. Él les concederá el deseo de su corazón. Hagan una fila, ustedes con las tarjetas de oración. Vengan aquí de este lado y que ellos hagan una fila. Él es bueno. Yo lo vi a Él hacer descender del aire a un avión. Me detuvo allí toda la noche y todo el día. El siguiente día debido a la fe de una mujer de color por su hijo moribundo. Seguro. ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes el mensaje? Si ustedes no pueden creer el mensaje, bueno, ustedes nunca le creerán al mensajero. Estoy seguro. Pero si es el mensaje, Dios lo vindicará. 108. Ahora, ¿ustedes ven qué hacen las visiones? Las visiones son algo que proviene de Dios. Las visiones no lo sanan. Las visiones proclaman a Dios. La Biblia dice, si hay uno entre vosotros que reclama ser un profeta, yo Jehová le hablaré a él. ¿Cómo hablaría él? Como él siempre ha hablado. ¿Y qué si él dice la verdad? Yo vindicaré que eso es la verdad. Entonces, aplíquense la receta y regresen. Regresen a la fe pentecostal. Sean un hermano, los de la unidad a los de la Trinidad. Y los de la Trinidad a los de la unidad. Sean un hermano. La iglesia de Dios a la Nazarena. La Nazarena a la iglesia de Dios. Sean un hermano, sean una hermana. No permitan que las denominaciones los separen. Dios predestinó a su iglesia. Ellos están en el lago en alguna parte. Tenemos que ir allá y alcanzarlos. El Espíritu Santo está aquí en esta noche, escudriñando todo corazón. Que el Dios del cielo lo conceda. 109. Miren, cuando ustedes vengan por aquí, si yo pudiera sanarlos, yo lo haría. Pero si les dijera que yo pudiera sanarlos, yo mentiría. Ustedes ya están sanos. Jesús lo sanó cuando Él murió en el Calvario, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Digan amén. La única cosa que yo puedo hacer es poner mis manos sobre ustedes y pronunciar la bendición. Que Dios conceda esta bendición. Eso los ayudará a ustedes.
Estoy seguro, si lo creen, como Oral Robert dijo una vez, es un punto de contacto. Yo quiero que toda persona aquí crea ahora, mientras que inclinamos nuestros rostros y oramos. Yo quiero que esta gente haga una fila por aquí, y mientras que ellos pasan por aquí, yo voy a orar ahora, poner manos sobre ustedes. Se está haciendo tarde, ya van a ser las 10, y voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes ahora mismo. Voy a poner manos sobre ustedes. Voy a pedirles a los hermanos ministros para que ustedes vean que no solo soy yo. Yo no soy el único. Cualquier ministro tiene derecho de orar por los enfermos. Cualquier ministro que es piadoso y enviado por Dios, que tiene fe en Dios, Dios oirá su oración igualmente como Él lo hará con cualquiera. Ellos quizás no puedan discernir y cosas así. Ellos no. Eso no sucede muy frecuentemente. Eso es correcto. Pero eso no hace a la persona que hace eso más que cualquier otro. 110. Yo no puedo predicar como esos predicadores predican. Yo no puedo enseñar como el maestro enseña. Yo no puedo hablar en lenguas como el que tiene el don de lenguas. Yo no tengo interpretación. Ha venido a mí. Una o dos, he hablado en lenguas 4 o 5 veces en mi vida, pero nunca. Yo lo he sentido muchas veces, pero simplemente no habló. Sí, lo ha hecho varias veces. Yo hablé en lenguas por 1 hora en una ocasión. Yo hablé en lenguas en una ocasión. Yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Yo miré alrededor para ver quién estaba hablando. Yo pensé, ¿en dónde está ese alemán, quien quiera que sea? Miré alrededor. Era yo el que estaba hablando. Yo simplemente me quedé muy quieto. Y al mismo tiempo, había una mujer perdiendo sangre como a 10 millas de aquí, de allí, tratando de llegar a la iglesia. Y cuando ella llegó allá, ella dio el testimonio que ella había sido sanada instantáneamente. Era el Espíritu Santo intercediendo, seguro. Miren, esas cosas no son ficticias, amigos. Son verdad. Dios en el cielo sabe que es verdad. Miles de cosas así, decenas de millares. Así que Dios es Dios, amigos. Es Dios. Crean con todo su corazón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La manera de volver, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 111 al 120. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje La manera de volver, párrafo 111. Hermano Moore, algunos de ustedes, hermanos, hermano Tracy, cualquiera de ustedes, hermanos ministros, que quieran pararse aquí conmigo mientras que yo pongo mano, hermano Don, usted pudiera ayudarle al hermano Brown, cualquiera de ustedes, hermanos que son cristianos, creen, vengan aquí y oren, inclinemos todos nuestros rostros ahora. Bondadoso Dios, estamos aquí para ayudar, yo pido que tú ayudes, Señor. Ellos saben que tú estás aquí, ellos lo saben por medio del fruto del Espíritu. Ellos ven por medio de las acciones del Espíritu Santo que tú estás aquí, Señor. Nosotros solo somos hombres. Estamos aquí para cumplir con nuestros oficios. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos, sanarán, Señor. Permita que toda persona que pase por aquí sea sanada. Mientras que ponemos manos sobre ellos en conmemoración de nuestra compasión por ellos y nuestra fe en Dios. 112. Para empezar, yo pongo mis manos sobre este bebé y yo condeno esta hidrocefalia en el nombre de Jesucristo, que se encoja, que la mujer regrese, mostrando que tanto la cabeza del bebé se ha encogido, que viva para el reino de Dios. Amén. Bendícelo, Señor. Mi mano sobre el hermano, en el nombre de Jesucristo, que él se recupere. Mi mano sobre mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que él reciba su sanidad. En el nombre de Jesucristo, que mi hermano sea sanado. En el nombre de Jesucristo, que el niño sea sanado. Dios, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada.
En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestro hermano sea sanado. En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea sanado. 113. Todos los cristianos oran, orando ahora. Todos los cristianos orando ahora. Todos orando. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. Pongo mano sobre ella en el nombre de Jesucristo y nuestra hermana June. Venga aquí. No crea lo que usted está pensando. Usted va a estar bien, June. Una madre, esto le sucedió a usted, pero cuando usted me fue dicho anoche, me puse en oración. Usted va como más o algo en ese sentido. Pero usted estará bien. Que el Dios del cielo haga descansar sus bendiciones sobre esta joven. En el nombre de Jesucristo, que todo nervio se relaje, que ella pueda resurgir al lugar donde está, donde esta voz esplendorosa, este talento que ha sido dado para el reino de Dios, que la oigamos resonar por todo el país otra vez. Yo reprendo el diablo que ha estado tratando de cegarle sus ojos y tratando de envenenar su mente para hacer estas cosas, pero el Dios del cielo se abra paso con la luz del día, de la luz de Cristo. Reclamo a esta muchacha para mí, para ti. Tú dijiste, si tú le dices a este monte, quítate y no dudares en tu corazón, si no creyeres lo que has dicho, lo que tú has dicho, tú puedes tenerlo lo que has dicho. Yo pronuncio sana a esta muchacha en el nombre de Jesucristo. Ha sido dicho, ahora que se ha hecho. 114. En el nombre de Jesucristo, que esto suceda para nuestro hermano. Señora Scredder, recibí su recado. Yo conozco a la hermana Scredder. Usted me preguntó tocante la cinta. Yo no he ido a la casa todavía para oírla. La obtendré cuando llegue a casa. Hermano Scredder, usted es una buena mujer. Yo la amo, hermana mía. Usted fue aquella, no conociéndola a usted, cuando yo entré y alguien habló en lenguas, y usted dio la interpretación y dijo las mismísimas cosas que esa luz dijo cuando descendió sobre mí allá. Cuando primero era un predicador bautista, dijo, como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, tú has sido enviado y tu mensaje será precursor de segunda venida. Cuando ese ministro bautista, donde yo fui ordenado, cuando él oyó eso, dijo, uno con una educación de séptimo grado va a predicarle a potentados. Yo dije, eso es lo que él dijo. El periódico dijo, luz mística, suspendida sobre un ministro. Salió en la prensa asociada. Sin saber nada al respecto, 11 años después, alguien habló en lengua e interpretó la misma cosa y yo estaba allí. Dios está con usted, hermana Strengthner. El diablo está en contra de usted. Yo soy su hermano, oh Señor, creador de los cielos y la tierra. Está débil, mujercita, cuyo precioso amado ha partido. Oh Señor, permite que el poder que levantó a nuestro Salvador de la tumba, permite que él venga sobre este cuerpecito débil para tu gloria, la cual profetiza en tu nombre. Que así sea y que este don que ha sido malentendido, que vuelva bien, que ella se recupere, Señor. Yo lo pronuncio sobre ella en el nombre de Jesucristo. Ahora ha sido dicho, Señor, que sea hecho para tu gloria. Dios la bendiga, hermana, que su alma sea 115. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, bendice a esta hermana joven y dale lo que ella pide en el nombre de Jesús. Dios bendice a nuestro hermano y dale a él su sanidad en el nombre de Jesucristo. Dios bendice a nuestra hermana, dale a ella su sanidad en el nombre de Jesucristo. Dios bendice a nuestro hermano, dale a él, Señor, su sanidad. Permite que la gente que pase por aquí se dé cuenta, Señor, no es solo para pasar por aquí, sino que venga con una fe, creyendo. Esa es la manera para recibirlo. Concédelo, Señor, que ellos no vengan solo, pase por aquí, sino que ellos den cuenta de que ellos están viendo bajo las bendiciones de Dios que han sido probadas en esta noche en la iglesia, que Él está aquí y su palabra es vindicada y probada. Señor, que tu poder sanador está en... Tú puedes hacerlo. Nosotros solo estamos siguiendo las condiciones como nosotros fuimos comisionados a ir a bautizar a la gente. Él prometió dar el Espíritu Santo. Eso es todo lo que podemos hacer, bautizar. Él es el que bautiza. Entonces yo puedo predicar la palabra. Él lo vindica.
y yo pongo manos sobre estas personas. Dios, hazlo, salga de ellos en el nombre de Jesús. 116. Dios, de igual manera para este hermano, dáselo igual manera en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a esta, nuestra hermana. Que eso termine desde esta noche en adelante, Señor. Tu gran iglesia está aquí orando, Padre. Permite que así sea para que sean sanados. En el nombre de Jesucristo, permite que sea sanado. En el nombre de Jesucristo, sana a nuestro hermano. En el nombre de Jesucristo, que sea hecho para nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, que sea hecho. En el nombre de Jesucristo, que sea hecho para nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, que le llevará su fe ahora mismo, a menos que él esté en la presencia del Hijo de Dios, en la omnipresencia aquí ahora mismo. Que él le conceda su liberación desde esta hora. De igual manera para nuestro hermano, que él, Señor, mientras él pasa, estas señales seguirán a los que creen. Tú dijiste que si sobre los enfermos ellos pusieran sus manos, ellos sanarían. Yo te creo por eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo pongo manos sobre estas personas enfermas. En el nombre de Jesucristo, yo pongo manos sobre mi hermano. Que su Padre, él añada a la bendición que ella ha tenido. Dios conceda en el nombre de Jesucristo la sanidad de nuestro hermano. En el nombre de Jesucristo concede la sanidad de este hermano. Dios concede el deseo de nuestro hermano, le pedimos en el nombre de Jesús. 117. Padre Celestial, concede el deseo de, en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, concede a nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, concede a esto, a, en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, yo pido por sanidad, Padre, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, Señor, sana a nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, pido una victoria, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de nuestro hermano, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de nuestro hermano, sana a nuestra hermana, Padre, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana, Padre, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesús, sana a nuestro hermano. En el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Dios, concede en Jesucristo, sana a nuestro hermano. Ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a este, en este bebé para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, sana a esta, nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, Señor, sana a esta, nuestra hermana. Yo pido, en el nombre de Jesucristo, las bendiciones de Dios sobre ti. En el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo, sana a nuestro hermano. 118. Miren, mientras que ustedes están pasando, crean. ¿Cómo puede él hacer estas cosas que él hace si él no está aquí? Él es tan grande, exactamente la misma unción aquí como en cualquier otro tiempo. En el nombre de Jesucristo, sana esta nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, yo pongo manos sobre nuestra hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo, crea eso, amén, crea eso ahora, hermana, Dios la bendiga, en el nombre de Jesucristo, con mis manos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo creo por nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, permite que nuestro hermano sea sanado. En el nombre de Jesucristo, permite que nuestra propia hermana sea sanada. Sana a nuestra hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Sana hasta nuestra hermana. Sana a nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, sana a nuestra hermana. Yo pido, en el nombre de Jesucristo, sana a nuestro hermano. 119. Esto. Con esto cortamos esa luz. Esto quizás le parezca muy raro, pero solamente es en obediencia a un acto de Dios. Si ustedes creen que se ha arrepentido y han sido bautizados, ustedes son candidatos para el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Por medio de qué? Por medio de un ministro, un siervo de Cristo que les ha traído la verdad, que les ha ministrado la palabra de Dios. Luego, si Dios viene en su palabra y ellos predican la palabra y el Espíritu Santo desciende y prueba que esa es la verdad, ¿ven? Amigos, lo que sucedió hace un ratito, yo no sé. Dios en el cielo sabe que yo no sé.
de él, pero lo que haya sido debe haber sido glorioso, porque mi corazón está latiendo muy rápido de gozo. Era algo, miren, me parece que una iglesia que ha nacido de nuevo, que reclama el nuevo nacimiento, y son el tiempo de la venida de Cristo está a la mano, pues con la evidencia, una evidencia positiva. Si estuviera aquí un hombre con un manto largo puesto y cicatrices en sus manos, sangrante, sangre saliendo de su rostro, ese todavía no sería el Cristo. Cualquier impostor pudiera hacer eso, pero que la vida que estaba en Cristo sea reproducida, entonces ustedes saben que es Cristo. 120. Yo voy a predicar una de estas noches tocante a una paradoja. Y esa fue una paradoja lo que ustedes acaban de ver. Es algo que no se puede explicar, ¿ven? Es un milagro. ¿Cómo es que el Dios del cielo puede producir tal cosa? Miren, ustedes dicen, ¿pudiera sanarme, hermano Branham? Es posible. Ustedes ya han sido sanados. Si él estuviera aquí usando mi traje que él me dio, él no pudiera hacer algo más. Eso es todo lo que él pudiera hacer. Vindicar que él es el Cristo. Probar que él está aquí. Ustedes tienen que creerle. Yo puedo, si tú crees. Eso es ahora mismo. Si ustedes lo creen, eso es todo. Me parece que como que debería electrificar, debería llevar a la gente al arrepentimiento, debería llevar a la gente a buscar el Espíritu Santo. Debería hacer algo más de lo que está haciendo. Está cayendo la simiente de la palabra en terreno pedregoso. Damas, ¿cuál es la pregunta? Hermanos, iglesia, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué más puede hacer Dios? Él nunca prometió otra cosa. Ustedes nunca verán nada más grande que la presencia de Jesucristo obrando en su iglesia, haciendo las cosas que Él prometió hacer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura y culminando con este glorioso mensaje, La manera de volver, predicado en Jeffrey, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962, párrafos 121, dice, pero ustedes saben, hay algo que le ha sucedido a la iglesia. ¿Qué piensan que hubiera ocurrido hace 50 años si eso hubiera sido así? Bien. Tiene que ser más poderoso hoy para sacudir a la iglesia más fuerte. Mientras que el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. Uno de estos días, esto levantará a la iglesia de su lugar, los santos que han nacido de nuevo. Dos en la cama, yo tomaré a uno y dejaré al otro. Dos en el campo, yo tomaré a uno y dejaré al otro. Levantará a la iglesia a la presencia de Dios para vivir por la eternidad. Yo no digo esto para ser descortés. Yo lo digo en un amor sincero, piadoso y fraternal, con una hambre en mi corazón de ver a la iglesia de Dios ser la iglesia de Dios, cuerpo de personas. Párrafo 122. Los hombres no pueden hacer nada por ustedes. Cuando ustedes pasan por aquí, por esta fila de la manera, imponiendo sus manos, ustedes han oído tantos trucos y tanto, y vuelo, y todo este tipo de cosas que ni siquiera son bíblicas. Casi tienen paralizadas sus mentes. Bien, el diablo hizo eso para sacudirlos y apartarlos de la verdad. La palabra es la verdad, y la palabra fue hecha carne. ¿Entienden ustedes? Dios los bendiga a todos a ustedes. Yo los amo. Aquí hay pañuelos. Una hermana da un testimonio. ¡Amén! ¡Alabado sea Dios! Párrafo 123. Señor Jesús, la roca de Sarón, el lirio del valle, la estrella de la mañana, la raíz y el linaje de David, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y que vendrá. Envía tus bendiciones, Señor, sobre esta gente. Bendícelo, Señor, con un avivamiento chapado a la antigua. Regrésalo, Señor, a la experiencia que sus padres y madres tuvieron hace muchos años, la cual estamos celebrando en esta reunión. Aquí hay pañuelos. Los tomaban del cuerpo de aquellos santos bienaventurados hace 50 años. Los enfermos sanaban.
Hace 2000 años ellos hicieron las mismas cosas y ellos fueron sanados. Tú eres el mismo Dios de esta noche, el mismo Espíritu Santo, viniendo en grandes cantidades y poderes, siendo restaurados a la iglesia para sacudir y sacar a la iglesia de su adormecimiento. Permite que cualquiera que use estos pañuelos sean sanados, Señor. Que el poder de Dios sane a cada uno de ellos. Yo los envío en el nombre de Jesucristo para la sanidad. Para por 124, bendice a la gente ahora. Los encomiendo a ti, Señor. La palabra ha sido predicada. Tú mismo te has manifestado. Tú has probado que estás aquí. Tú has probado que tú no estás muerto. Pero tú te levantaste de los muertos y vives por los siglos de los siglos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Cumpliendo tus mandamientos y cumpliendo tu palabra y tus promesas de generación en generación. Para aquellos que creerán en tu nombre. El gran Espíritu Santo buscando para hallar algún hombre en alguna parte. ¡Oh Dios! Él halló un Ireneo un día. Él halló un Policarpo un día. Él halló un Pablo un día. Él halló un Martín un día. Él halló un Lutero un día, él halló un Wesley, él halló un George Wilben, oh Dios, él halló un Billy Sunday. Dios, permítele hallarnos a nosotros en esta noche, oh Dios, alguien de la hora que pueda sacudir a la iglesia de tal manera que la predicación del evangelio como un Charles Finney, o alguien, Señor, que traerá a la iglesia de vuelta otra vez a su lugar. Cuando el gran Espíritu Santo mismo, una obra de sí mismo, no un hombre, se mueva entre la gente y él mismo se declare como él los ha hecho en esta noche. Estamos agradecidos, Señor. Recibe nuestro agradecimiento y danos de tus bendiciones en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Párrafo 125. Yo le amo, porque él a mí me amó. Cerramos ahora nuestros ojos, levantemos nuestras manos y démosle a Él alabanza. Ustedes saben que Él está aquí. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Todos los que crean que Cristo está aquí, digan ¡amén! Ahora, cantémosle a Él ahora con todo lo que está en nosotros, de todo corazón. Y démosle toda la gloria de lo cual sabemos a Él. Ahora, muy bien, yo le amo. Cierren sus ojos ahora, canten en el Espíritu. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 126. ¡Oh, maravilloso! Una profecía es dada. ¡Amén! ¿Saben ustedes lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es hablar en lenguas y la interpretación? El latido del Espíritu Santo hablando algo que ustedes no saben lo que están diciendo. ¡Ven! Yo le he dicho de la manera de volver. Yo les doy una invitación. ¿A cuántos de aquí les gustaría tomar esa ruta y seguir la receta? Muchos de ustedes aquí que nunca han sido bautizados y quisieran ser bautizados, levanten sus manos, digan, yo creo, yo estoy listo. Yo volveré a ver mis primeras obras. Yo regresaré de nuevo. Yo vendré a Cristo. Levanten sus manos. Va a haber un servicio bautismal aquí mañana en la noche. Un hermano bautista acaba de enviar un recado, dijo, estoy listo. Muy bien, hermano, yo también provengo de su iglesia. Ellos me leyeron mal la receta, pero yo la leí por mí mismo. Yo me di cuenta de eso después de cambiarla, la leí y la llevé a cabo de la manera que él hizo que se hiciera. Algo me sucedió. ¡Oh Dios, envía la luz! Mírenlo a él llamar, preguntándose, por qué nosotros lo hacemos? Párrafo 127. Yo aprecio su paciencia. ¿Cómo nos quedamos sentados y nos esperamos mutuamente? Porque es el Espíritu Santo tratando de inculcar algo en nosotros. ¿Ven ustedes? Él está tratando de infundir algo. Su paciencia es maravillosa y eso beneficia. Si ustedes dicen, oh, yo no entiendo, pero voy a quedarme sentado y verlo. Tengo que observar. Dios llenará todo corazón hambriento que realmente procurará alcanzarlo. Cuando ustedes lo vean, no se esperen un minuto más. Extiendan su brazo y alcáncenlo allí mismo. Está pasando por allí. Pueda que Él no se pase por allí otra vez. Eso es correcto. ¡Amén! ¡Amén! Escuchen, solos.
Amén. Gracias sean dadas al Señor. ¿Se fijaron? Él dijo que Él estaba aquí para recibir nuestras alabanzas. ¿Saben que eso por canto del amén, ese hermano? Cantó para mí. Amén. Ustedes lo cantan, ¿no es cierto? Muy bien, hermano. Don. ¿Cómo? Venga, Ernie, vamos a darle alabanza. Él con el canto del amén. ¿Ustedes cuántas veces se lo saben? Vosotros lo saben. Creo todo, toda mi iglesia lo sabe. Pero yo pensé que quizás ustedes, ¿qué dice? Oh, hermano, yo no pudiera dirigir eso. Yo no puedo cantar, pero yo creo que eso sería hermoso. Ahora decir amén a todo lo que Él dijo. Oh, hermanos, amén, 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 amén. Levantemos nuestras manos y démosle a Él. Alabamos, Señor, y bendiciones. Guía al Espíritu Santo, Señor. Ven en esta noche a quebrantar todo corazón mientras que estamos alabando. Predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 23 de noviembre del año 1962. Y que le plasmado en cada uno de sus corazones. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Inversiones, predicado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje Inversiones. Párrafo 1. Muchas gracias. Casi me gustaría expresar mis sentimientos. Como el hermano Palmer dijo, yo soy un buen oyente. Yo ciertamente disfruté esto en esta mañana. Yo no me hubiera perdido esto por nada, oír a estos diferentes hermanos y que están dando estos testimonios. El hermano que acaba de cantar ha estado yendo a nuestra iglesia allá, y yo he conocido a su madre y hermanas que han estado aquí por muchos años. Yo nunca he llegado a tiempo al tabernáculo para oírlo cantar, y yo apenas iba a sugerirlo. Y luego aquí viene y dijo que él iba a cantarlo. El hermano aquí dijo que él iba a cantarlo también. Entonces yo le dije, usted puede cantar el suyo en esta noche. Así que estaremos contentos de oír eso. Siempre es un privilegio tan grande estar alrededor donde la presencia del Señor. Y por cuanto hay, como dijo nuestro hermano, que hay tanta carnalidad en nuestras diferentes denominaciones, apartándonos los unos de los otros, pero si hay un cuerpo, un cuerpo místico de Cristo. Ese es el cuerpo en el que todos nosotros entramos por un espíritu, bautizados en ese solo cuerpo. Y luego llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. 3. Miren, creo que debemos de salir de aquí a las 12. ¿Cómo? ¿Es ese todo el tiempo que yo tengo? ¿Solo 2 horas? Estoy un poco desilusionado. Ustedes saben, me toma mucho tiempo decir que estoy pensando. Y estoy muy agradecido por una audiencia que me tiene paciencia. Pero yo solo estaba diciendo eso. Solo unas cuantas palabras para los hombres de negocios y para todos los que están aquí. Y quiero decir que ha sido un tiempo grandioso. Anoche mi corazón ardía, aun cuando llegué a casa, como ellos dicen que Juan Wesley decía al respecto, en su seno, al ver que nuestro Dios todavía vive
y nosotros no tenemos que conjeturar al respecto. Él es real. Es la simplicidad de solo aceptar lo que Él ha dicho y verlo ser hecho una realidad. La palabra es una semilla, y si esa semilla es puesta en el terreno correcto, bajo la temperatura correcta, crecerá si está germinada. Y sabemos que esta palabra está germinada, por cuanto es Dios mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todavía es Dios. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estamos tan agradecidos de oír a metodistas, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, griegos, todos juntos, reuniéndose en un gran lugar. Y yo creo, Jacob cavó un pozo y el enemigo lo corrió de allí y lo llamó malicia. Él cavó otro pozo y ellos lo corrieron de allí. Él lo llamó contienda. Él cavó otro pozo y dijo, hay lugar para todos nosotros. Así que yo pienso que más o menos así es la cosa. Lutero cavó uno y Wesley cavó uno. Ahora tenemos uno donde hay lugar para todos nosotros. Así que todos parémonos y bebamos de este solo pozo. Si ustedes están montando un camello de una joroba, o un camello de dos jorobas, o un camello de tres jorobas, ustedes todavía pueden venir y beber. Eso es todo. Estamos en nuestra jornada 5. Pienso que ahora, después de nuestros pequeños sentidos del humor y demás, yo pienso que está bien. Ustedes saben, aún Dios mismo tiene un sentido del humor. Pienso que deberíamos inclinar nuestros rostros un momento antes de abordar su palabra para orar. Padre nuestro, gran y poderoso Dios, de quien nuestro cantante acaba de expresar todos nuestros sentimientos de cuán grande eres tú, te abordamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro sacrificio. Y mientras nos vamos de este edificio a tu presencia por fe, vemos más allá de nuestro sacrificio hacia tu trono, sabiendo que Él nos ha prometido que si pedimos alguna cosa en su nombre, será concedido. Amén. Vamos a intentar leer tu palabra y hablar sobre ella. Ahora, permite que el Espíritu Santo tome la palabra y la plante en el corazón de cada uno de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, y que caiga en buena tierra para producir a 100 por 1. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 6. Sí. Por lo regular, a mucha gente le gusta anotar los lugares en la escritura de donde los ministros leen. Yo quisiera dirigir su atención al Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, comenzando con el versículo 17, para una lectura, para sacar de esto un contexto. Al salir él para seguir su camino, vino a él uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo yo para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Me gustaría sacar un texto de esto sobre el tema de inversiones. Y pensé que esto pudiera ser apropiado para hablarles por unos minutos.
a los hombres de negocios de la ciudad sobre las inversiones, porque a cualquier hombre de negocios siempre, si él es un buen hombre de negocios, está interesado en buenas inversiones. Eso parece ser lo que les encanta hacer, es hacer una buena inversión, una inversión segura, porque siempre dará resultados. Párrafo 7. Y en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes, los hombres, si hubiera alguno aquí, sobre la mejor inversión que yo conozco. Hace algún tiempo, un ministro notable de la Iglesia Bautista de la cual yo vengo me hizo la pregunta. Él dijo: "Hermano Branham, oigo que usted anda con los hombres de negocio del Evangelio completo". Yo dije: "Sí, señor, eso es correcto". Él dijo: "¿Qué negocio tiene usted con los hombres de negocios del Evangelio completo?". Dije: "Yo soy un hombre de negocios". Él dijo: "¿Hombre de negocios?". Yo dije: "Sí, señor". Dijo: "¿En qué negocio está usted?". Yo dije: "En seguros". Y él dijo: "¿Cómo?". Y yo dije: "Seguridad". Dijo: "¿Qué clase?". Yo dije: "Vida eterna". Si alguno de ustedes quiere discutir conmigo una póliza después de la reunión, estaré contento de encontrarme con usted y discutirla. 8. Hace algún tiempo, un amigo con el cual yo fui a la escuela, él es un agente de seguros y él es un buen hombre. Yo tengo un hermano que es un agente de seguros, pero da la casualidad que yo nunca he tenido seguro. Y así que yo, nada en contra de ello, pero el muchacho vino en una ocasión. Su nombre era Snyder. Su hermano es un ministro bautista. Wilmer me dijo: "Billy, me gustaría conversar sobre un seguro contigo". Y yo dije: "Gracias, Wilmer". Dije: "Yo conversaré sobre cualquier otra cosa, pero", dije, "yo ya tengo seguro". Y él dijo: "Oh, lo siento". Dijo: "¿Tú tienes qué cosa?". Dije: "Yo tengo seguridad". Y él y mi esposa me miró como si yo fuera un mentiroso. Ella se detuvo y me dirigió su mirada: "Pues yo no tengo ningún seguro". Y él dijo: "Billy, ¿qué seguro tienes?". Yo dije: "Seguridad. Bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué gozo anticipado de la gloria divina. Yo soy un heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre". Él dijo: "Billy, eso está muy bien, pero eso no te pondrá aquí en el cementerio". Yo dije: "Pero me sacará. A mí no me preocupa entrar allí. Yo quiero es salir. Así que no me preocupa entrar allí. La cuestión es salir. Así que de eso es que yo quiero hablar". 9. Un hombre que tenga dinero quiere ponerlo en una buena inversión, por supuesto. Un hombre que tenga tanto como, digamos, $10,000, a él le gustaría invertirlo en algo. No lo guarden en su bolsillo porque ustedes saben que los ladrones se lo robarán. Y así que ustedes no quieran hacer eso. Así que ustedes quieren, si ustedes son unos buenos y verdaderos hombres de negocios, ustedes quieren invertirlo en algo que pagará dividendos. Ustedes querrán invertirlo en algo que gane intereses. Ustedes saben sobre los talentos de la Biblia. Así que ustedes deben utilizarlo en algo que pagará dividendos, en algún buen negocio seguro. Párrafo 10. Y luego, al hacer esto, ustedes no quieren invertirlo en algo que no es estable. Nadie quisiera hacer eso. Un buen hombre de negocios inteligente no pensaría tal cosa. Ustedes, hombres, no harían eso, invertirlo en algo que, en uno de estos aquí de hacerse rico de la noche a la mañana, y no saben de dónde proviene. Vale más que tengan cuidado con eso. Ustedes perderán todo lo que tienen, porque es una apuesta. Y apostar no es un buen negocio confiable. Se corre un riesgo y ustedes no quieren correr esa clase de riesgos, pero ustedes quieren ponerlo en algo
en alguna buena compañía estable que pague grandes dividendos, algo que es estable, confiable, algo que ustedes saben que ha dado resultados y que se ha comprobado que dará resultados. Cuando ustedes tienen algo así para hacer su inversión, pues entonces ustedes se sienten seguros que ustedes tienen algo que dará resultado. Ustedes pueden estar seguros cuando ponen su dinero en eso. Pero si el negocio no es muy bueno, pues ustedes no quisieran intentarlo. Algún buen plan confiable, algo que le pagaría bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Liverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Inversiones del año 62, 11-24. Párrafo 11. Este rico, joven rico, como le llamamos en la Biblia, él dejó pasar una gran oportunidad. Él tuvo la oportunidad de poner su riqueza de este mundo en un plan garantizado, pero falló en hacerlo. Él no lo hizo. A él se le dio la oportunidad para ganar intereses de eso y hacer una gran inversión, pero él falló en aceptar esa oportunidad, tanto que como muchos de nosotros hoy en día nos damos cuenta que es una lástima, pero nosotros hacemos eso. Ahora, aunque este plan que le fue ofrecido había sido perfectamente vindicado, que era estable. Cuando Jesús vino a la tierra, él probó que él era lo que dijo que era. Él era Dios manifestado en carne, pues él trajo la cosa a un reto y dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Párrafo 12. Así que este joven era como esta gran edad rica de la Odisea en la que vivimos. Ellos vieron una gran oportunidad para invertir en algo, pero no es popular. Jesús no fue un hombre popular en sus días, solo entre los pobres y analfabetas. La iglesia de su día, la denominación de su día o las religiones sectaria no tuvieron nada que ver con él. Pero debe haber habido algo acerca de él que este muchacho rico vio en Jesús que él no vio en otros. Si él tuvo el buen sentido común para venir y preguntar qué pudiera él hacer, porque él había visto que en Jesús había una cualidad que él no había visto en nadie más. Pero ven ustedes, él era muy rico en las cosas del mundo. Párrafo 13. Nosotros tenemos un hermoso cuadro de esto en la edad de la Odisea en Apocalipsis 3. Porque tú dijiste que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad, y sin embargo, no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable, desnudo, y no lo sabes. ¡Qué horrible pensamiento es ese! El pensar que una persona pudiera estar ciego o estaría en la calle desnuda, eso es una cosa horrible, pero lo peor de esto es que el hombre está en esa condición y aún así no lo sabe. Si este hombre supiera que estaba en esta condición, trataría de ayudarse a sí mismo, pero estando en esa condición y no saber que él está en esa condición, y uno no puede decir algo diferente. Ese es el cuadro que vemos hoy, que muchos de nosotros vemos a Dios moviéndose en este último día. Vemos al Espíritu Santo venir entre nosotros y vindicar las mismísimas promesas de la Biblia que Cristo dijo que acontecerían. Y aún así, con nuestras diferencias denominacionales y nuestros credos y nuestra posición social, como la que tenía el joven, rechazamos la oportunidad como él lo hace. O como él lo hizo. Ellos tenían temor de hacer la inversión. Él prefería aferrarse a las cosas que él tenía, la popularidad, el dinero, la avaricia, en vez de poner su inversión cuando la oportunidad tocó a su puerta para el reino de Dios. 14. Yo no creo que alguien que ama a Cristo pudiera sentarse en una reunión que se lleva a cabo en un verdadero derramamiento pentecostal lleno del Espíritu en ese día y ver la mismísima presencia de Jesucristo impactar a la gente y llevar a cabo y hacer las cosas que él prometió que serían hechas en este día. Y de la única manera que ustedes lo pueden hacer es rechazar la oportunidad que Dios les dio para llegar a ser parte de ello. ¿Qué cosa tan imprudente hizo este joven al rechazar esta oportunidad
y qué cosas tan imprudentes están haciendo las denominaciones hoy en día. En vez de aceptar y abrazar al Espíritu Santo y olvidar sus diferencias, ellos separan la hermandad y tratan de arrastrar a pequeños grupos en pos de ellos. 15. Nos damos cuenta que en Apocalipsis 3, en la edad de la Odisea, en la cual nosotros estamos viviendo ahora, según mi interpretación de la Escritura, que cuando el mensaje haya venido a la edad de la Odisea, como lo hizo en cada edad, y cada edad tenía un mensajero, a la que nosotros hemos venido en este último día, y nos damos cuenta que esa iglesia era muy rica, y ellos estaban tan desacuerdo con él que lo expulsaron de la iglesia, porque es la única edad de la iglesia que encontramos aún a través de eso. Bueno, nosotros pensaríamos de la edad de la iglesia de Éfeso y de la de Sardis, y todas las edades de la iglesia como fueron, aún hasta llegar a la edad de Filadelfia, la edad de la iglesia wesleyana y demás, y aún ella y en todas las edades. Él no fue expulsado, pero en la edad de la iglesia de la Odisea, él estaba fuera, pero todavía estaba llamando, tratando de entrar a su propia iglesia. Párrafo 16. Con su divina presencia, como fue cuando él estuvo en la tierra, Dios estaba en una sola persona. Ahora Dios está en su iglesia, su vida dividida entre su pueblo. Dios está viviendo entre ellos, tratando de unirlos en un cuerpo místico de Cristo, que es llamado su novia. Y cuando él está tratando de hacer eso, y él lo hará, pues como dijo el profeta, salió su precursor de su primera venida, dijo, Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Hoy en día, cuando las bendiciones cayeron sobre los pentecostales hace años y ellos se separaron, al aparecer no teniendo la fe, Dios puede lo de los metodistas y ortodoxos y los demás levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Y han pensado alguna vez, mis hermanos, alguna vez notado eso en la Escritura, que el mismo día que la Virgen Durmiente vino a comprar aceite, ese fue el día en que él vino? Cuando ustedes los ortodoxos, los griegos, los episcopales, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, entrando y teniendo hambre por eso, ¿en dónde podemos obtener este aceite? Recuerden que fue en esa hora en que el novio vino. Observamos nuestras inversiones, ¿dónde darán resultados? 17. Ahora ellos lo expulsaron a él de sus denominaciones, no lo querían. El joven rico se fue triste, aunque ustedes se fijan que dice aquí en la Escritura que Jesús, mirándole, le amó. Y él amó a esta gente en estas organizaciones. Ellos son el pueblo de Dios. Él los amó y él les ofreció y les ha ofrecido por últimos 50 años la oportunidad de hacer otra inversión en él. No en un edificio de una iglesia, sino en el poder y la resurrección de Cristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es popular, ciertamente que no. Nunca ha sido popular. Cualquier cosa que Dios alguna vez haya sido en la tierra nunca fue popular desde el principio. Es muy impopular. Está llamando a ser de esa manera. ¿No llamó Jesús a los fariseos paredes blanqueadas? Dijo, ¿quién de vuestros padres no ha perseguido a los profetas? Ustedes blanquean sus sepulcros ahora, pero ustedes fueron los que los pusieron a ellos allí. Ellos la edifican sobre alguna gran cosa, el metodista sobre Juan Wesley, un gran hombre, luterano sobre Martín Lutero, y así sucesivamente. Y ahora los pentecostales están tratando de edificarle un sepulcro o algo, que fue hace 50 años, que lo sacó de este tipo de caos y ahora ellos lo están regresando directamente a esa otra vez, puliendo el sepulcro de aquellos que nosotros realmente pusimos allí. Eso es correcto. 18. Ahora, esta gran póliza de seguros en lo que estoy pidiendo a cada uno que invierta hoy en día. Miremos al pasado y todas las cosas deberían ser como cualquier otro negocio. Antes de hacer nuestra inversión, deberíamos investigar acerca de la compañía o acerca de las cosas que estamos tratando de comprar. Yo pienso que sería bueno en la mañana, en estos próximos cuantos minutos, si investigáramos algunos proveedores de esta póliza para darnos cuenta de qué aconteció. Es la única manera de hacerlo cuando uno va a hacer una inversión en algún negocio. Generalmente uno va allá y le dice a su amigo,
¿qué de esta compañía tal y tal? ¿Qué de este negocio tal y tal? Bueno, logró esto para fulano de tal, logró esto para mengano, y sacaron una ganancia con esto, y estos bonos, y estos cupones, cupones de banco del gobierno, y sacaron una ganancia de un 25% y demás. Es bueno invertirlo, investigarlo y darse cuenta antes de que uno haga su inversión. 19. Así que no exactamente como un vendedor de seguros en esta mañana, pero yo estoy hablando por uno de ellos. Regresemos, investiguemos y hallemos algunos de sus poseedores, algunos de los poseedores que ellos, que tenían esa cosa de la que yo he estado tratando de decirles que se aferren. Esa es la palabra de Dios, la palabra de su promesa, sin importar la denominación o credo. Hombres y mujeres que tomaron a Dios en su palabra sin importar lo que alguien más pensara al respecto. Queremos encontrar a algunos de los poseedores e investigarlos. 20. Comencemos allá en el pasado como un antiguo poseedor del cual puedo pensar. De hace muchos años, su nombre era Noé. Él era un granjero rico. Y nos damos cuenta que mientras que él tenía buenas posesiones sobre la tierra, un día Dios le habló. Y normalmente cuando Dios habla es tan contrario a los pensamientos terrenales de la cosa. Es tan diferente de las tendencias modernas del día, al grado que la persona recibe la póliza. La otra persona que no tiene la póliza o no sabe nada al respecto, que nunca la ha discutido, piensa que el hombre está loco al aceptarla. Siempre ha sido así. Dios le dijo a Noé acerca de, le prometió, yo voy a destruir al mundo y quiero que tú construyas un arca. Consigue la madera de tu granja y ya no cultives más árboles de sombra, pero quiero que construyas un árbol, un arca, perdón, pero quiero que construyas un arca. Es para la salvación de tu casa. Y Noé, obediente a eso, eso no cuadraba con sus pensamientos científicos modernos. Ustedes saben, se nos ha enseñado que teníamos una mayor civilización en aquel entonces que la que tenemos hoy. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, una civilización moderna. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Inversiones, predicado en Schiffer por Luciana, Estados Unidos, el día 24 de noviembre del año 1962. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso privilegio, por esta noche que tú nos has enviado, Señor, un mensaje glorioso. Un tiempo maravilloso para vivir. Tú nos enviaste de existencia, Señor. Este mensaje glorioso que ha dado la vuelta por como 7 veces el mundo, Señor. Entonces, Habacuc 2:14, que será lleno como... Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, Señor Dios Todopoderoso, entonces, tu palabra que nos ha limpiado, nos sigue alimentando, Señor. Y nos sigue, Señor, dándonos pasión, gozo, Señor, porque es tu santa palabra, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por el privilegio. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de mensajes de nuestro profeta Elías. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de vosotros, Padre, para seguir adelante con lo que hemos trazado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis juntos en los cielos. Y la verdad es que
contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza. Tú has vencido para mí el libro.
tierra.